¿Qué dijo? Nuestro universo todo empieza aquí con Mario, Nintendo y los patos jugando a la Super NES. El player básico de Game Boy para los chicos cool y la que sigue fue el Xbox y otra Play. Es el internet, todo el mundo que te ha corriendo en la Master y todo en la teoría del gaming. Qué onda, chicos? Estamos de vuelta con otra emisión de la teoría del gaming. Estamos aquí con el buen Capirris. Listos para un rato de diversión. Ah, no mames, estás en la zona, güey. Vamos a ver. Ah, ¿puedes meter la llamada al Ryan? Va. Sí, lo tienes de amigo, ¿no? Sí. Porque ya me dijo que sí. Ya, mejor no sé si nos vamos a acordar. Igual le juega Fortnite con nosotros. Ah, pinche carro, no mames, no subió. Ya se la mandé. ¿Vamos a colaborar con Vagabundo Son o eso esperamos? Así que. A ver qué se arma. Si Dan Huerta agregó a Dan Huerta como administrador del grupo, ¿qué mamada es eso? No lo sé. Alvarito le gusta el stream. Muchas gracias, Alvarito. ¿Alvarito? Sí. Alvarito le gusta el stream. Muchas gracias, Alvarito. ¿Qué onda? Sí, no, yo. ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? Sí. Aguanten. Te aguantamos. ¿No? Pues tú dale. Bueno, probando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Estás listo para la transmisión? Háblale al padrino de tu niño, el Leo. Álvaro Ramírez, está viendo la transmisión. Saludos, mi buen Alvarito, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te ha ido? Qué gusto tener por aquí, te retiro. Estar de sentido, pinche. Oye, tú, Campos. Mándale. ¿Tú te sentirías, güey, si no fueras el padrino de los hijos, no sé, del Doc, güey? Si yo no fuera los padrinos de él y un amigo más. Ajá, y que fuera, por ejemplo, a lo mejor no eres tú el padrino, güey, pero es el padrino, no sé, Pandita, güey. Y bueno, pero tú tema. Y Pandita son tus amigos, güey. O sea, no podrías reclamarle que por qué él es el padrino y tú no, güey. Si fue el pinche Doc, ¿quién sabe por qué ese cabrón no más? Tema no complicado. Nah, al igual y me volvió a madres. Porque de todas maneras, pues, aunque no sea, o sea, aunque no fuera yo el padrino, de todas maneras, o sea, sería como el tío favorito, ¿sabes? Según yo. Pero tal, o sea, pero sí le diría de pincho gente, güey. Sí se me salió un pinche de culero, Que fuera, no sé, el guapo con. ¿El guapo? El guapo es uno de mis roomies, no sé si lo conozcas. Que también es como así súper amigo de todos nosotros. Yo digo que sí se enojaría el Campos. Fíjate que ese guapo no lo toco. ¿No lo ubicas?
No, no lo ubico. Algún día se lo presentaremos. El guapo. Cool. No, y si le sonara su nombre. A su apodo. O sea, sí es guapo. Vaya, o sea, que no, sí. No. Es que, por ejemplo, ese apodo del guapo, güey, comúnmente se lo pones a una persona que es fea, güey. De hecho, en Mato teníamos un güey en la vocacional. Había un güey que sí le decían del guapo, pero pues era un pinche compita así con los dientes chuecos y todo, güey. Entonces, sí, ese güey sí era así como de no mames. Hasta me acuerdo que una vez así un profesor dijo así como que, oigan, busquen a tal persona. Y yo te voy, ah, el profesor, el guapo no vino. Ah, chinga, ¿quién es el guapo? Ah, Aldair se llamaba. No mames, un soñador que le dicen el guapo. No, Festus, no voy a jugar FIFA contigo, güey. Como Aldair, el guapo. Ah, ya viste el porno, ¿y ves? Eso es todo. Ahí te vamos a sacar unos wins, no te preocupes. Y ya lo vi. Toma, hijo de tu puta madre, te matas. Vamos a borrar configuraciones. O sea, te da culo. Jugar con Tatif, es que jugar con Tatif estos no, no es jugar, güey, es ir a sufrir, güey, ir a perder, güey. ¿Es bueno el Festos? Sí, güey. ¿Qué onda a todos los que nos están viendo? Un saludito. Cagué, wey, ahora estamos en chill, tranquilitos. Porque ahora hasta juega mejor que yo, güey, y me verguea, güey, literal, güey. El alumno superó al maestro. Algo así. Se quedó trabado. Ah, no. Tal vez tenga que descargar una actualización del Fortnite. Tal vez. Digo que ese jueguito que te decía, según yo sí está muy chido. O sea, está muy pendejo, pero pues, está divertido. Pero la neta no sé si sea crossplay. ¿Cuál? Overcooked. Ah, Overcooked. Eso lo tengo en el Switch. Ahí está, no, o sea, si se puede, nada más, ahí está ya, yo también lo tengo. Deja que se termine de instalar, porque me pediste el Rocket League y ahí está instalando el Rocket League. No digo, por si no te gusta como el Fortnite o algo así, está en el Rocket League, está chido. Y ya hace rato que no lo streameamos, entonces. Sí, ya hace falta. Nuestros fans pues lo piden. De repente se ofrecía la imagen por 2 o 3 segundos. Puede ser, es que aquí ya Monse agarró y me atrasó mi cable, güey, de red y ahora estoy conectado por wifi. Pero para que no se quejen, donen, cabrones, y mejoramos la infraestructura. Ponle. ¿A cuánto equivalen estrellas un cable de red? 6. Hay que ponerle pool para mejorar el cable de red de Brian. ¿Cuánto está el metro de categoría 6? ¿Está cuánto? ¿18 pesos aproximadamente? ¿18 varitas? Pues ya compré uno de 10 metros, me costó como 150. Categoría 6. Ajá. En Amazon. Sí, más o menos. A ver. Chalo, que es que no escucho una chingada. La teoría del gaming, me gusta la teoría del gaming. Ando fallando mi cámara. ¿Y ya cómo está Ian? ¿Ya se recuperó el pedo? Oye, sí, pinche Ian. No mames, ya se me olvidó. No supe qué pedo con ese güey. No se quiso rifar, o sea.
El viernes pasado yo le dije, güey, te picho las flores de enviaflores.com, así de, güey, tú nada más dímela, pásame la dirección y yo armo ¿Ya no te ahorita. dijo nada? Y ya no me dijo nada, güey. También a mí se me olvidó, la neta. Pero, no mames. Ya no, o sea, no me dijo, güey, aquí está, ya te la conseguí. O no te preocupes, voy a hacer esto. No, ya no supe qué hizo, si le escribió algo o nada. Dice bien, ya se ve bien. ¿Qué pedo, Ian? ¿Qué hiciste? Cuéntanos Por si lo menos ya. aprovechaste el día gratis en Pornhub. ¿Qué pasó, Ian? ¿Conseguiste quien te hiciera servicio, güey, o te diste mantenimiento tú mismo? Porque yo estaba bien dispuesto a picharte así. Si me dijeras, güey, no manches. Acabo de ver un arreglo de flores en 10.000 varos. Invítame a su grupo, ¿no? Sí. Va, te invito. Le compran Uy, Ana. desayuno de Starbucks, dice. Ya nada más queda otro pendejo. Yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice que le compran desayuno de Starbucks. No, pero, ¿o sea, fuiste con ella o qué pedo? Están hablando bien. Que si fuiste con ella. Es un pinche bot. ¡Ay, no mames! Fallé. Oh, vientos. Chale, le quería dar un headshot y la cagué. Ese era un super bot. Pero bueno, ganar es ganar. Pero ¿cómo que le compraste un desayuno? O sea, ¿se lo mandaste por Uber Eats, Didi o algo así? Se lo Dice manda que a se su lo manda a casa. su casa. Yo creo que sí, Yo ha de creo haber que sí, sido ha de haber sido por Uber, ¿no? Pero, ¿y qué pedo? O sea, ¿y por qué no mandaste la dirección para acá, güey? Se hubiera O sea, enviado. incluiría combo más chido. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no lo llevó él? ¿O por qué no fuiste? Sí, güey. O sea, Yo yo le creo que lo dije. mismo que te gastaste en el pasaje, en el desayuno, es lo que te hubieras gastado en el pasaje de ir y venir. Sí. Y De hecho. ahora, si hubieras ido, a lo mejor regresas con unos besos, güey. O regresas con algo más, güey. O de plano, si tu misión te fue muy mal, güey, regresas sin nada, güey, pero Pero con los con esa satisfacción de que con fuiste, los güey. blue balls. Pero con algo regresas. Con algo, exactamente. ¿Hasta dónde pudiste haber llegado? Pinche Ian, güey, o sea, hasta nos donaron, cabrón, así de, güey, les dono tantas estrellas para que Ian se rife y, güey, los defraudaste. Tú también donaste, ¿no, güey? Sí, yo también doné. ¿Qué pedo, güey? Digo, Ian, defraudaste a tu primo. Bueno, también no Ya todo sería está como la primera asegurado. vez. Ah, cabrón. Ah, chinga. ¿Cómo que ya está todo asegurado? Eso sí es algo que no me dice. Cuéntanos, cuéntanos. Piensa solo en dinero, no pueden hacer lo que tú digas. Oh, pongo que estoy listo, ya le puse que estoy listo. Capture device. Le tiene miedo al éxito, Ian. Ay, Anesca 117.
Déjame que estoy compartiendo. Listo. Pa, pa. Okay. Ahí está, según yo ya está. Que cuando la vea, hay pose. ¡Ah, chinga tu madre, güey! ¿En serio? Mamadas, güey. No mames, pinche Ian. No sé por qué no te creo, güey, pero sí, pues qué chido, la neta. Oye, ¿dónde vive? Bueno, o sea, no digas su dirección, pero o sea, más o menos. Así de, ah, vive por el World Trade Center. ¿O qué onda? Por estos barrios o algo así. Sí. Miren, ¿ya saltaron ustedes o dónde verga No, salto? ahí donde pusimos el marcador. Hay que tratar de caer ahí. En serio, a ver, güey, pero pues qué cuentan aquí. Da Me detalle. dijiste, a ver. Ahí te va un combo café, Velti, sí se llama Velti, ¿no? El tamaño más grande. Ajá. Y tú pones las manos. ¿Cómo le dijiste? No sé si quiera decir eso, pero No, pues digo, sí, pues qué chido, ¿no? directo el asunto. Sí, es que sí tiene algo que ser algo así como de, oye, o sea, yo pongo los cafés, güey, y tú rasúrate el postre, o sea. Sí, de hecho. ¿Confirmas o desmientes, Ian? Bueno, Yo digo eso. y suponiendo que órale, ya pues sí, ya se armó el pedo, cuando quieras, se arma todo lo que tú quieras, así. ¿Qué pedo? ¿Y cuándo la vas a ir a ver, güey? Para pues ya decir, a ver si sí es cierto. ¿Has visto el bananero? Lo vi hace chingo de años. ¿Has visto el de Peter Parker que hacen, ¿no? Y que El dice, del sucio Peter, Portman. tengo una pregunta. Dime, Mary Jane, ¿cuándo me vas a garchar? Así de compas. Y bueno, yo conocí un güey. No voy a decir su nombre aquí, güey, porque lo puedo quemar, güey. Y sí, güey, uno de esos. Uno de esos pedos, güey. Como de indeciso, güey, de que ya incluso la morra quería que le dijera así como de. Pídemelas, ¿no? Sí. No voy a decir cómo se llama. Pero le decían en textos, güey. Entonces, una vez fuimos, güey, a un bar, güey. O sea, fuimos a tomar con unos valedores. Y uno de esos valedores llevó a amigas de su universidad. Una universidad de paga que ¿Qué onda, tiene Gabriel? ¿Cómo Banamex. estás? Entonces, obviamente, todos los comentarios que han salido en su momento, se ven, no, pues es que se hace tarde y y aquí el único que vive por aquí, pues es este güey, ¿no? Este Festus. Y la morra le tiró una directa, bien indirecta, dice, no, no hay problema, dice, yo creo que él y yo sí cabemos en la misma cama, ¿no? Y todo el rollo. Y de hoy no Y creo este eso en mi vida. güey viene por aquí, güey, de que le habían tirado el perro, güey. Y yo así como de pendejo y todo de, oye, güey, ¿qué no te lanzas con cuál morra, güey? Pues esta morra, güey, que te acaba. ¿Qué me dijo, güey? No seas mamón, güey, ¿cómo de que no? Campeaste, y así varias, ¿eh? Y haz de cuenta que una vez le volamos su teléfono. En ese entonces, no, todavía no era popular el WhatsApp, güey. Era popular los mensajes por SMS. Y estaba hablando con una morra, ¿no? De su escuela. Y el Jora le vuela su teléfono. Y empieza a leer todos los mensajes que tiene con esta morra. Tan, 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 tan. Y se queda así como de Festus, te voy a hacer un favor. ¿Qué, güey? ¿Qué? Nada, güey. Ahorita vas a ver. Se pone a enviarle mensajes a la morra. Tan, 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 tan. Toma, Festus, felicidades. Ya tienes novia, güey. O sea, literal, güey. O sea, mi valedor fue tan buen pedo, güey, que vio, güey, que había un caso de ligue casi directo, güey.
Y le tiró el paro, güey. O sea, le dijo, le Ya, voy a ya, mandar ya no te un preocupes. mensaje, sí, güey. No te preocupes, güey. Lo tienes solucionado. Dice, ¿Cómo todo? achis, achis, acabo ni me acuerdo. Dice, ah, de esa sí. Qué A chido. ver, así. No mames, la otra no te acuerdas. Fuimos con el ¿Qué Chevy onda? y ¿Qué con onda, el Gabriel? Mariano a un bar que estaba por la Pues glorieta ya de compartiste, no he Camarones. visto tu notificación de compartir y. Fue una oradora del Chevy que dijo: No, no hay Y problema, yo me pues quedo con él esperamos en su estar casa. aquí ¿Qué tiene que? un ratito. A ver si ahorita empezamos. Estamos Aguas, jugando entre pinche nosotros, dato, que pero. estás yendo contra. O sea, la dirección contraria de la zona, ¿eh? Pero Ay, vamos a yo jugar un reto siguiendo con al viewers. rock. No, no hay problema, Sí. pero con cuidado. Es que voy por un reto, pero traigo carro. Pero no Ay, traigas. cabrón. Ahí quédate, Brian, ahorita voy por ti. Ah, bueno. No te preocupes. Estoy destrozando cosas. Sí. Tiri. Nelson, del otro sí, dice. Te digo que ya reprimes también recuerdos, güey. Todos Yo los creo que somos dijiste verga, güey, así como de verga, no. El recuerdo reprimido, güey, yo también lo haría, güey. Sí, fue Duda, como ¿sí, de. y si fueron novios así un rato o nada más fue? ¿Cuál? ¿La En de que este. le consiguieron por mensaje? Ajá. Sí, es así. La otra nos armó. La otra nos armó porque, o sea, la morra, güey, como que vio que este güey no agarró el pedo, güey, y ya perdió como el interés, así como, ay, chinga tu madre, ¿no? Es como si tú le tiraras un directo, no sé, a alguien y de repente es como, no, 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 pues chinga tu madre, ¿no? No te vuelvo a decir nada, ¿no? Así fue un rollo así. Y lo tengo bien presente porque fue como de, no mames, güey, nunca había visto, a mí una morra nunca me ha tirado el can así tan directo, güey. Ay, eso me te aterró, Y ese güey se lo tiraron así directo, güey, así, pa, güey, y pum, le valió verga, güey. Sí, a mí tampoco nunca me lo han intentado así directo. A ver, pendejo. Es lo que pasa cuando uno es Güey. inocente. No sabe cuando le tiran la onda así. Pero lo peor de todo es que mi valedor no está como para desperdiciar oportunidades, güey, o sea. Sí me explico, güey. A mí O sea, López, te diría te amo, güey, pero quién sabes sí, que no pero. estás para. No estás para desperdiciar oportunidades, lo sabes, güey. O sea, tenía su encaramese y valió verga, no lo aplicó. Ay. Se empieza con I y termina con An, ¿no? Pues creo que sí. Solo sí, recuerda eso, Ian. Si nos estás viendo, recuerda que hoy tienes 21 años y mañana te ves de 28 años jugando Fortnite. Donde ya ni piensas en oportunidades. Pero es que tómate ese para tu oscurito. ¿Este? ¿Te hablan en el chat, ¿ok? Específicamente dijeron, oye, Doc, Va, ¿chupas, Gabriel, pues muerdes o masticas? aguántanos un ratito y abrimos para jugar Por ahí unos pendejos. con nuestros viewers, porque ahorita estamos esperando a Ian, que Esa es fue nuestro como que un colaborador, kickback, güey, para toda y mi al pan de vida, güey. mayonesa por si quiere irse. Porque es como de las oportunidades sí pueden tocar a tu puerta, güey, pero si no las ves, güey, valen verga, güey. Entonces, es un feedback para que siempre estés atento a las oportunidades. Dice, por Y eso me va mejor con familiares de valedores y maduritas. Oh, no mames. No, no sí, sé es por qué, como. pero como que hasta yo sentí la pedrada. ¿Tienes hermanas, Campos? No, tengo un hermano. ¿Tienes hermanas, Doc? Sí, yo sí. Nunca se la presentes a este güey. Okay, está anotado. Aléjala, güey, así de que te enteres, oye, va, miren a un lugar donde va a estar el Brian y va a estar algún valedor del Brian.
¿qué valedor va a estar? No, que va a estar el peso. No, güey. Iba a llevar a mi carnala a que me acompañara, pero no. Carnala, quédate aquí en la casa. Por favor, si te puedes ir a otro estado este fin de semana. ¿Salir del país? No hagas preguntas. ¿Puedes salir del país? Sí, voy a ver al panita y a su familia. ¿No quieres ir a un fin de semana a Miami? Te lo he dicho yo. Pagado, sí. Es por tu bien. ¿A chingas qué es eso? Es el mapa del tesoro. No mames, ¿neta? Sí. Hay un tesoro. Oye, Brian, ¿estás en la zona, eh? Te estás muriendo, güey. No sé, estoy tratando de ir. Chale, hay que ir por un carro, güey, para rescatarlo. Oye, Gabriel, a ver, ¿puedes poner otra vez el follow wedge? Pero creo que pusiste al revés el signo de admiración. Tiene que ir el que está en la tecla 1. Pero a ver, entonces no hay, como que no me cuadra, porque si dices que es así de perro tu amigo, ¿cómo no se dio cuenta de esas? Porque era pendejo, bueno, sigue siendo pendejo, güey, pero ya, o sea, eso no se quita, ¿no? Pero ese entonces era todavía más despistado, vamos a decir despistado. Ahí voy, Brian. Mami, llámame Riata, güey. Súbete. ¡Sácame de aquí, Campos! Ahí voy. Bien, 41 días ya. Pero deberían ser más días, ¿no? 15, 14, 12, 11, 10, 9, ya estamos, 8, 7. Sí, lo logré. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, no, Eres un héroe. ¿Tienes cómo curarte? Sí, ya bájate de... Esto es ya ¿camión? No tan güey, según yo. Bájate del camión, ¿sí? Y chingate ese. Gracias. Miren, aquí hay armas. ¡Ay, güey! ¡Ay, me disparó por detrás! Un cuchuflay, güey. Ya lo maté. Miren, acá hay. Aquí hay un pendejo ahí. En el árbol y está en un carro. Ya me mataron, me vale ver. No, ni rodeando el árbol, me salve. ¡Y me mataron! Rocker Dan, esto está raro. Yo estaba suscrito desde hace rato y salen menos días. ¡Qué hostia! No sé. No sé si sea verdad, porque a nosotros nos salió que no nos seguías. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Sí, me dio mi corona, hijos de su puta madre. ¿Cuánto que me costó? Pinche gato, puto. Ay, ya ni modo. ¿De casualidad no nos dejaste de seguir a propósito? Yo tengo algo que contar muy cagado, güey, que me pasó esta semana, güey. Y siento que es una gran historia para contar, güey. ¿De qué? El lunes, pues, fue Día del Amor y la Amistad, güey. ¿Están de acuerdo? Entonces, ajá. Pues, muchas parejitas. No estoy de acuerdo, güey. Si fue Día del Amor y la Amistad. Muchas parejitas... pues coge, ¿no? Creo. Okay, ¿no? Sí, es común, ¿no? Bueno, los que nacen en noviembre son de estas fechas, güey. El chiste es que ese día, el lunes, güey, pues yo trabajé. Entonces tenía que llegar a las 7 de la mañana a mi chamba. Entonces, pues normalmente como a las 6:20, 6:30 pido mi Uber. Digo, pido un Didi o lo que sea, ¿no? Ajá. No, tardó unos 10 minutitos en pasar y ya, pues ahora le vaya, ya estuvo, ¿no? Y lo cagado de esta vez fue que
O sea, 20 minutos en que pase uno, dice, ah, no mames, no. A mí me va a pasar otro, pero dice, no mames, 15 minutos, no. Entonces volvió a entrar a Didi, y así de repente, ah, sí, 5 minutos llega un güey, y dije, ah, no mames, qué pedo, pues dónde salió, pero pues ahora le va, ¿no? Al igual le fue a dejar a alguien y llegó en chinga o algo así, ¿no? Entonces ya me bajo, lo estoy esperando afuera, y llega un pinche macaco, güey, así con todos los vidrios hasta arriba, güey. Parecía la pinche escena del Titanic, güey, así todos los pinches vidrios empañados. Sí hacía frío, güey. O sea, sí hacía frío en la calle, eso sí es neta, pero güey, no mames, o sea. Entonces, digo, ¿qué pedo? Abre la puerta. Y el pinche vato así con el cubrebocas hasta acá abajo, así jadeando, así de, ah, hola hermano, ya llegué así limpiando los vidrios por dentro para desempañar, güey, así de, ¿qué pasó, carnal? ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde te voy a llevar? Y el pinche asiento del copiloto, güey, así todo inclinado, güey. No Y le manches. digo, no mames, güey. Así le digo, ¿qué pedo, güey? Que se acababa de bajar, güey. Sí, güey, o sea, le dije así, ¿cómo no mames, güey? O sea, aquí, o sea, chido por ti, pero, güey, no mames, si te pones a coger, limpia tu carro. No, ¿qué pasó, carnal? O sea, ¿por qué me digo, no? O sea, le digo, no, pues, güey, felicidades, le digo, pero no mames, güey. Chido, no me voy a subir a tu Divi, güey. No, carnal, pues te lo van a cobrar. Yo, pues sí, güey, pues no mames, no me voy a subir un pinche carro donde cogieron antes que yo, güey, Y, no, y le voy a poner ahí por qué lo cancelé, ¿no? O sea, ellos, no güey. Sí, creas la cancelé, pues hay una opción que dice el auto no está limpio o algo así. Se le puse, el auto no está limpio porque se ve que tuvieron relaciones sexuales antes que yo. Ay, no no, manches. tú. Antes que yo, Antes güey. de que yo me subiera. O sea, sí lo Ay, reportaste. sí, güey, dije, no mames, eso no se hace, güey. Pero, o sea, dije, no mames, es chivato, güey, o sea, ni ¿Tú qué siquiera opinas de Orión, eso? güey. ¿Tú te lo No, hubieras subido, no? nada, no. Si veo No eso. mames. ¿Tú te hubieras subido o no te hubieras subido? O sea, porque aparte, pues, o sea, aparte de que la neta sí me da como Bueno. asco, dije, no mames, güey, ¿qué cogieron antes? O sea, no voy a estar ahí. La verdad es que, pues, no mames, hay COVID, güey. Entonces, pinches vidrios empañados de que, güey, estuvieron ahí respirando y, o sea, y por más que quieran orear ahorita, pues, no Sí, va a estar no. chido. O sea, dije, no mames, no. Pero, o sea, ¿cuánto tiempo se quedó parado en una misma posición? No sé, ¿Cuánto güey. estaba? Es lo que te digo, o sea, ¿Estaba parado en una misma posición cuando viste, monitoreaste tu viaje o algo así? O sea, no me fijé en eso, digo, lo que se me hizo raro fue así como que, o sea, revisé así de, iba a pedir mi Divi, y pues normalmente los viajes que están terminando cerca te los pone así como que, ah, opción tal, ¿no? Y digo que el más cercano estaba a 20 minutos. Entonces que de repente así a los 3 minutos hubiera un güey de, ah, ya estoy a 5 minutos, pues así como que, ah, este cabrón acaba de activar, sí, ya estoy listo, ¿no? Le acababa de Voy a acabar. empezar mi día o algo así, güey. Dejó Entonces dije, a. no mames. De hecho, acababa de terminar algo, ¿no? Y sí sabía que neta, justo acaba de venirse el cabrón, güey, porque todo estaba jadeando. Pinche cubrebocas hasta abajo. Dije, no, es este güey, o sea, la neta, qué chido por él que se aventó su mañanero, así empezó el día bien chingón. Dije, pues no mames, güey, o sea, no. Qué puto asco, güey, o sea. Capaz que, o sea, pinche asiento de copiloto todo sudado a la verga, o con sus mecos ahí, o sea, no sé. Chile sí me dio asco, güey. No Y digo, por manches, que fortuna no me cobraron nada, porque creo que si tú cancelas, sí te pueden cobrar como una cuota, así como 20 varos, pero pues no, no me cobraron nada. Y de todas maneras los fui apagados, no me voy a arriesgar, güey. pues sí, no manches. Y luego, imagínate, te sientas en algo que no quieres. Sí, güey, qué asco. Oh, te sientas en algo viscoso. Sí, güey. O a medio pinche camino. O sea, a ver, güey. Hay de dos sopas. O me das propina bien chingona, obvio. O vete bajando el pantalón, güey. Ay, aparte, güey, todavía pants, güey. O sea, para acabarla así como que, güey, sí, güey. Sí la pensó. Estaba, venía listo. Venía, sí, se ve que neta el güey, sí. A lo que iba ¿Saben en cómo ese. ya? La verdad. Prácticamente Ahí quédate, pues, que hay que. dejó a la morra en la oficina, güey. O sea, antes. Ahí O quédate, sea, ahí le dio quédate, ahí chacachaca, quédate. la dejó en la oficina, güey, y. No te muevas, Brian. ¿De dónde? Ahí, aquí, mira, mira. Voy a echar un barril de cerveza, güey.
Sí, o sea, se ve que el güey neta sí dijo así como de, cámara, doy mi primer viaje, la dejo en su casita, en su oficina, donde sea, y ya me voy bien motivado yo, güey, todo el pinche día. O sea. Y digo, está chido, ¿no? O sea, chido por ese güey, pero pues no mames, no, qué puto asco. No, sí, qué mal servicio. Es una buena anécdota, es que no mames. Mejor el pinche Uber cogió ese día que yo. Pero pues ni pedo, güey. Uno yendo a trabajar y el Uber. Ay, Aquí hay un pendejo, aquí hay un pendejo. no necesito un arma, no tengo. Ahí Que hay un está. arma, que hay un arma, que hay un arma. Morning Wolf. ¿No tienes armas tú, güey? Mira, esta está buena. Aquí hay un hijo de puta. Acá hay un Ándale. hijo de puta. Me Ah, mató, güey. hijo de su puta madre. Voy para allá con ustedes. ¿Pero por qué? ¿Fue un bot? ¿Fue este güey? Pues, ¿qué le hiciste? Eso no te debe hacer ¿Pegué? daño. Ah, no, no, no le tenía que pegar, güey. ¡No mames, la roca, güey, la roca! ¡Puta madre! Yo revivo al Brian, tú dale. Llévatelo, 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 no, güey, vamos, vamos, vamos. ¿Cuánta vida tienes, Brian? Ah, todavía, todavía. Vamos, 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 vamos. Ah, no mames, no sabía que podían hacer eso. Mientras tengas vida. Hay esperanza. La chingada. Ya revívelo, 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 en chinga. Se ve bien cagado No porque mames, sí soy este parece. puto. Ay, hijo de pinche roca culera, Sí, parece una escena que pudiera pasar en Naruto, güey. güey. Güey, viene la zona. Toma, 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 para allá, para La allá, para allá. cabezona. Oh, no, 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 no se detengan, no se detengan. ¡Ah, ya lo mataron! Puta. Te estoy diciendo, ¿Cómo le pendejo. hicieron? Vete No hasta la sé zona, si... vete hasta la zona, vete No sé hasta la si lo zona, logre, hasta no la zona. tengo vida. No importa quién te está. Ah, ya. Oh, corre, 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 yo me llevo a Brian, yo me ¿Sí? llevo a Ya te Brian. yo... No voltees hacia atrás porque viene la pinche roca, güey. Sí lo logramos, sí lo logramos. Creo que a la izquierda nos están disparando, güey. Sí lo Aquí logro, no sí te lo dejamos logras. en ningún punto de atrás. Y Y... valió, güey. Aquí para revivir, aquí para revivir, NP. Déjame, A curo. huevo. Oye, pero ¿sabes qué? Aguas, aguas, doc, doc, doc. No se ha visto, va. Uy, ya vale, a ver. Se complicó la cosa. Vieron. Mames, cuando tiran al que se roba las kills, güey, sabes que todo está perdido. No mames, güey, los está looteando bien cabrón. Sí, güey, se pasó de verga. Pues es que hicieron el lunes, festejando el Día del Amor y la Amistad. Por Porque ya ejemplo, se el fue, Doc ya no me dio ni se fue. verga, pero sí. El doc no me dio ni eso, ¿no? Ni eso me dio, pinche Doc. No, porque se. Ay, tengo que trabajar y salgo hasta quién sabe qué. Ay, Te la puto. están. Me pudiste haber sorprendido así llegando, llegué a mi depa y así, camino de rosas, güey. Ay, y ahora, Y tú yo lo que estaba acostado esperando. así, con tu bello pubis con forma de corazón, así, no mames. Qué romántico, pero no, pinche Doc. Es que yo estoy en contra de ese día desde hace 8 años. Está bien, está justificado. ¿Todavía no lo superas? ¿Todavía? Todavía no. Es muy duro.
¿Tú, Brian, hiciste algo? Como tal, Nada memorable. Sí, Gabriel, ya la Bueno, conseguí. tampoco, Es, güey. está chida, ¿no? Entonces ¿Tú ya la conseguiste? no se puede, güey, ahorita ya. No se debe, güey. De hecho, es como de. Empieza esa pre-cuarentena, güey, antes de la cuarentena, güey. No, ¿no decían que hace bien? Sí y no, o sea, porque también andaba viendo de que de que sí podía llegar a activar ciertas contracciones, güey. Ah, De ya. todas maneras, la doctora así como que dijo, pues aguántate, ¿no? Ya, empiezas tú. Tú de esto y yo de. Ah, y la doctora no piensa en mí. Y luego Monse no me dejó buscar sustituta. No, pues así como. Le dije, ¿cómo, güey? ¿Cómo, Monse? ¿A quién va a cumplir tus labores en esos días? ¿Sabéis que es de mala suerte? Digo, Panchito no se puede quedar sin comer. Exactamente. Uno como sea, pero los niños. No, pues parece ser que solo los Didis tuvieron suerte ese día. Porque mira, el día no. Porque la tiene lejos. Y Ay, el. yo pensé que ibas a decir otra cosa, güey. Que porque la tiene, ay, yo de ay, ¿cómo sabe? Y el pandita tampoco, creo, güey, la neta. Bueno. Y no fue. Ah, no creo, güey. Descartado, güey, ya. No lo has preguntado, pero ya lo descartaste, genial. Podría apostar a él. O sea, no tanto, pero bueno, creo, hombre, mi carnalazo. 95% seguro. Estoy casi seguro. Voy a decir, a ver, ¿lo apostarías, güey? Si le preguntas, ¿qué hiciste el lunes? O sea, sí, porque pues ni él, o sea, como que hasta eso es muy notorio cuando dice, ah, voy a salir con una chava. Y ahorita no nos dijo nada. O sea, por eso apostaría, como que, güey, ni siquiera salió ni buscó nada. ¿Y si será niño o le gustarán los niños? ¿Al panda? No, sí le gustan las niñas porque, güey, si fuera gay, no mames, ya me lo hubiera dado yo. Un buen. Pero no afloja ese pandita. Más. O sea, no mames, si hay un güey gay al lado de mí, no mames, no se va a resistir a mí, güey. Obvio. Es que No, pandas de amor pues tampoco. romántico. Todavía creen en el amor. Está bien. ¿Qué tuya, no? Yo ya no. Ya me resigné. ¡Ay, huevos, mamón! ¿Tú qué opinas, Ryan? Imagínate que uno de tus amigos estaba trabajando una chava antes de la pandemia, güey. Pon tú que al igual y si se armaba o no se armaba, güey. Pero pues después de la Vamos pandemia, hablando otra vez, espera, vamos hablando otra vez de Ian, güey. no. Ok, va, échale. Pero, o sea, imagínate que nomás no se arma, porque pues igual dicen, ah, güey, sí se tomó más en serio el encierro, bla, 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 ¿no? Y de repente uno, o sea, tú ya eres su compa, o sea, tú que eres su compa, te sale la posibilidad de que, güey, no manches, ¿quién es este chavo? Me está saliendo así como que tal vez la puedo conocer y se puede armar algo, ¿no? Te salió en Instagram, o sea, te salió en nada de que la puedes conocer ni nada, le salió que en sugeridos en Instagram. Y chingada, no la puedo conocer ahí, güey. Pues no es como que Bueno, la puedas ver en vivo. Por eso, o sea, pero se puede, ¿estás de acuerdo? No, de poder se puede, Ajá, pero no bueno. es. Ajá.
Sí, o Le sea, salía porque en puedes Instagram. iniciar un chat por ahí, güey. O sea, sí. O sea, eres un mal amigo si, güey, o sea, intentas algo con esa chava. Nada más conocerla, güey, ya. Pero no hace como que, para, güey, esa chava se ve linda, ¿no? ¿Eres Pero un tú, mal amigo? tu otro compa, ¿O pues tú crees sabes que que tu otro compa andaba ahí atrás de esos mares. hace 2 años? No Okay. sabes, no sabes. O sea, Güey, a ver. tú me lo dijiste. Tú, Lo digo, o sea, voy eso a me lo repetir dijo. para ver si lo entendí. Está el amiguito X y el amiguito Y, ¿no? Ajá. Y un día el amiguito X está, pues, curioseando entre sus cosas de Instagram y le sale cierta morra, ¿no? Y esa cierta morra, pues digamos que fue el objetivo de su amigo, el querido amigo Y, ¿no? Ajá, sí. ¿Sí? Así lo comprendí. ¿Y cómo le fue a Y con esta morra? Este, Ahí pues no también ocupó depende. nada, ¿o sí? Es que es ¿O eso. sí? ¿O tú No opinas? sabe, o sea, el amigo no sabe qué onda, no sabe si todavía está ahí, si ya no. O sea, el otro amigo nada más vio carne y quiso chapulinear. Ojo que no sabía que era chapulinear, güey, o sea. Ojo, porque a lo mejor y tú puedes decir, ah, pues está chido, ¿no? Porque a lo mejor y sí conocí a la morra y todo el rollo, pero pues descubrí que la neta no era lo que yo buscaba, güey, porque también eso se puede dar, güey, y eso sí puede pasar, güey, o sea, que a lo mejor sí la conoció, por ejemplo, el pandita antes, güey. Pero pues después pues no pasó nada con Pandita, ¿no? Y el mismo Pandita dice, sí, pues como que, o sea, no iba a pasar nada, o al final no era lo que yo pensaba, güey. Eso poniendo que no hubo así como que tuvieran una relación, ¿no? Sino nada más que se viera así como de, ah, pues sí me gustaba la morra y todo eso. Yo creo que no habría problema. Pero sí, siempre y cuando pues no se secreten, ¿no? Sino de que se digan así de bro, oye, ¿sabes qué, pandita? Yo no sabía que estaba saliendo con, o que llegaste a salir con tan morra, güey, y Cállate pues la aquí, neta, ¿eh? ay, verga, ¿y cómo le hago para correr más? Cholito. Bueno, si oprimes el stick derecho, así cuando como que empiezas a correr, como que te deslizas. Pero esperando que tu otro compa te diga, güey, pues sí, la neta ya no, si quieres date. Ay, o sea, Ajá. necesito Yo creo el que permiso, cabrón. esa formalidad entre los compas, güey, es lo que hace que las naciones no se ataquen, güey, hoy en día, güey. Hay ciertos ¿Ves? códigos de honor, güey. Sí, 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 güey. sí. Pero si la Güey. persona no sabía, así como que, ah, no mames, yo no sabía que... Yo no sabía que tú andabas tras de ella o algo así. Es que eso también se puede dar, A mí nada güey. más me salió en Instagram, güey. Es que eso también, o sea, también Bueno, se puede dar, güey. pues sí, eso se puede dar. Así que te diga, ay, no mames, güey. ¿Cómo que es tu novia, güey? No lo sabía, güey. Miren, aquí hay armas doradas. Oh, Pero perro. tampoco es como si fuera su novia, ¿no? O sea, tan no sabía de esa persona, tan no es nada de esa de Ye, güey, que no sabían de esa persona, güey. Exactamente, porque X y Y son muy buenos amigos y, güey, si tuviera algo así de una novia, lo sabría, ¿no? ¿Te estás de acuerdo? No voy a contestar eso porque me puedo meter en pedos, Pero es que eso pero puede tener problemas. dice la tía, ¿no secretos, cabrón? Pinche don. podemos contarte una Novia, historia. novia, 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 novia. No, pinche diversión, no lo que quieras, güey. Novia, güey. Nah, yo creo que sí, sí te lo diría. Es lo único que espero, cabrón, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay ligues que a veces no dices porque pues todavía
no ha llegado a cierto nivel, ¿no? eso sí es entendible. Y yo, pero güey, si ya es así como. Mira, yo te puedo contar la historia. Tengo dos historias cercanas. A ver, a ver. Una es digamos, la más fuerte. Ojo el chapulín colorado. Mira, es que esta sí es. No es tanto así, pero. Y es de que fue la novia de un amigo y luego fue la novia del otro. No más. Yo digo que eso sí está mal. Yo digo que empezando por ese tema, yo digo que no, sí está mal. Oye, pero cuando tu amigo te dice va, o sea, va, no hay pedo, güey. O sea, es como si la, con todo respeto, Doc, como si la ex del Doc, güey, o sea, una de las exes del Doc, güey, pues, o sea, es como de, ah, sí, pues, anduvimos un rato, güey, no funcionó, güey. Y empieza a salir con el Campirris, ¿no? Pero el Campirris, o sea, es tan buen amigo del Doc, güey, que agarra y dice, ¿sabes qué, güey? La neta, me está hablando, le vamos a poner Paola, güey. Uy, ahí ya. No sé si adivino. Pero no es por eso. Entonces, supongamos que Paola, güey. Y Y dice, no, pues Paola me está hablando para salir y todo ese rollo. Y el Doc le dice, va, güey, no hay pedo, güey. La neta, pues si quieres hablar a salir, a andar con ella, güey. Tienes todo mi permiso, güey. La neta. Al chile, qué bueno que me la quitas de encima, güey, porque la neta ya estoy empezando a salir con otra morra. Sigue mandando mensajes, ¿no? O sea. Ok. Y es como de, wow, o sea, tan buena amistad tenían esos compas, güey, que pues al día de hoy, güey, o sea, ese güey sigue con esa morra, güey. Ok. O sea, yo te puedo decir de algo que duró, ¿no? Y. O sea, imagínate. Podría ser el amor de mi vida. Digo, del señor. Yo soy más fiel al bro code que. Bueno, o sea, te lo pasaría, por ejemplo, de una morra que no te importó, ¿no? O sea, de. Ah, ya me conoces esa morra, pero la neta no. Pero, por ejemplo, que de repente sí tienes una novia de, no sé, algunos años. Y que sí estabas bien clavado y que más bien ella te dejó. Y de repente llega tu compa y te dice, no, pues ¿sabes qué? Te dejó, pero pues sí me late. Yo vería eso como un mal compa. Pero si no son tan amigos. Es que. Chiste local. Podría. Es que es eso, o eres amigo o no eres amigo. O sea, podría ser, por ejemplo, la dejaría pasar si fuera así como de, ah, pues la neta no se dio nada con esa morra y pues date. O fue así como de, ah, como dices, de que ya estoy viendo a otra y. Pero, o sea, ¿se dio algo con esa morra? La pregunta para el otro amigo es, ¿se dio algo con esa morra? ¿Para cuál morra? ¿De qué? Y por eso, Campir, les digo, el señor X debería de respetar el bro code. Porque esa es una cosa, güey. O sea, si se dio algo, güey. Oh, no mames, me cagué, güey. No, que yo sepa, no se dio ni verga. Eso sobre todo es muy importante, ¿no? Si se da. Ah, bueno, ¿qué? Pero es que el problema es que no sabe si todavía están las negociaciones. No mames, después de dos años. Perdóname, pero después de 2 años, ¿no? Estamos en pandemia, no, ahorita todo está detenido. No sabes cuánto puede durar el amor de un hombre. Quédate. Puede durar un chingo, güey. Ahí está. Sí, eso sí. Oigan, creo que hay un pendejo trabajo.
En efecto. Ay, oh, el. Y si sabes que ni siquiera está enamorado. Hay que perder. No, pero no tiene ahí que ver. Ahí ya también depende de muchas cosas, güey, porque tú puedes agarrar, güey, y empezar a acusar a tu amigo de que es un zorro, güey. Todo lo que conlleve, güey, para desprestigiarlo. Pero, pues, o sea, tú no sabes, ¿no? O sea, ¿cuál es esa movida? Pero yo creo que por eso hay que tener comunicación entre bros, güey. Pero y entonces ahí viene una negociación, güey, en el bro code, donde se puede llegar a una negociación, güey. O sea, yo creo que tu compa, tu bro, te tendría que decir, güey, camino libre. Mientras no te diga eso, yo pensaría que no tendrías que meter mano. Sí, pues bro code, pero güey, tampoco es como que se tenga que pedir. ¿Pero qué vale más, la amistad o el ligue? No, pues la amistad, obvio, güey. La amistad vale. Es que esos güeyes ya están los últimos, ¿eh? Creo. Se mató uno. ¿Alguien me habló? Están hablando de zorros, el Cora. Sí, ahorita estamos hablando de zorros, güey. Estamos hablando de. ¡Y sí, a huevo, vientos! Eso. Victoria empezó... Sampal, por los que no saben. Por los que a tirar el perro al ligue del otro, güey. Esta es tu primera victoria aquí de Battle Royale, güey. No, ya había ganado una con ustedes, güey. Eso, chingado. Porque, por ejemplo, hay algo que sí le he reconocido a Uriel. Que, o sea, una vez anduvimos por ahí, por los mismos lares. Pidos, güey, ya dijeron la frase. La tierra es de quien la trabaja. Exactamente, yo opino lo mismo que Jora. Lo mismo yo opino, güey. Después de 2 años ya se echó a perder la cosecha, güey. No. Yo digo, es que tengo, ¿qué te importa más, tu amigo o trabajar a alguien? Güey. Después de 2 años, güey. Dos años. El Jora estuvo enamorado de una chica y le vamos a llamar. Lulu. Estuvo enamorado un buen rato de Lulu. 2 años, güey. Y en esos 2 años, güey, todas sus relaciones con Lulu, güey, han valido chosto. Pero te juro que el bro code, güey, no me permitiría, güey, ir a hablarle a Lulu, güey. Agregarla en Facebook, sí, güey. Pero ir a hablarle, no. Ok. Pero porque también sabes que tú, que es a Lulu, o sea, que Jora sí quiere a Lulu, güey, ¿no? O sea, que es algo así como que, güey, también puedo compita, güey. Pero lo sigo. Solo vean en el espejo de Luis y Festus. A ellos la fruta se les fermenta. Sí, güey, o sea, neta, Jora, les estaba contando, güey, de cuando le conseguiste novia al Festus, güey. Y luego, ve al lobo, güey, o sea, ¿cuánto tiempo estuvo detrás de Angie, güey? Y valió chostro, güey. Pero una cosa es en tiempos normales y otra cosa pues es en pandemia, que no puedes hacer mucho. O no pudiste hacer mucho por lo menos un año que estuvimos todos encerrados. Yo creo, güey, que ahorita en pandemia, güey, pudieras haber aprovechado más, güey. Sí, siempre y cuando, güey, hubieran estado viviendo así como independientes, güey, porque es como de, oye, ¿no te quieres venir a hacer el home office a mi casa? Tengo 200 megas. Güey, ves que pues, incluso... O sea, yo creo que había más chance de cuchiplanchar, güey, ahora que era pandemia, güey, que en condiciones normales. Sí, güey. Sí, donde todos ven un problema, yo veo una oportunidad, güey. Eso en el caso de, pues, las personas que, digamos, viven solas, ¿no? Por su lado. Que en este caso, digamos, no es. ¿Y culpa de quién es?
¿Quién sigue viviendo con sus papás, pendejo? Nos están tirando mermelada entre todos, ¿no? Pues, güey, es que, o sea, no manches. Me No, prohíben no, estar no, o sea, conmigo. es ¿Qué pasa conmigo? tú porque ya quieres que te ponga casa ese cabrón, güey. El casado casa quiere, ¿no? Dicen por ahí. Pero no te dejes Dice, ahora, ¿por qué le agarran contra mí? ¿Quién dijo eso? Es que si se pasan de inteligentes, el que no tiene poder, cuando hay un interés se nota, y cuando no hay se nota aún más. Exacto, es que, o sea, a ver, en esas neta, o sea, entiendo de. Dice el core ahora, ¿por qué le agarran contra mí? O sea, Yo lo entiendo digo de, como güey, no va. la puedes ver por tus creencias, porque, güey, no es lo más correcto, órale, va, te la compro. Pero el interés de, o sea, de güey, de querer algo con ellos, o sea, pudiste haber hecho llamadas, o sea, pudiste haber hecho mil cosas, güey, ¿las hiciste? ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que sí? Pero, Tú me lo o dijiste, sea, culero. mira, yo te lo puedo No, yo decir te he dicho nada. que mi valedor el Jora, güey, aprovechó la pandemia, güey, para buscar un examor de secundaria, güey. Y, o Exacto, sea, no hay interés en nota, güey. y la iba a ver a su casa, güey, y hasta ya tenía su cepillo de dientes ahí, güey. Güey, O ese pudiste sea, haber sido tú, digo, señor. ese pudiste haber sido tú, Doc, o sea, descremando todos los días, güey, y levantándote a hacer Yo sí home office. tengo un un cepillo Dí, de dientes dí. porque tú lo quieres, Doc. Porque te amo. Por si un día me dices, güey, ¿me puedo quedar en tu casa? Claro que sí, mi amor. Dice el Jora, ya no vivo con mi mamá vive conmigo. Pero, Huevo. ¿qué tal si de repente me hubiera salido, no sé, el pandita y me hubiera dicho, oye, Doc, ya tengo cepillo de dientes acá? ¿Cómo? Hace ¿Cómo, que cómo? te chapulinearan a ti. En mi cara, güey. Si llevo 2 años como pendejo, no hay problema. Yo soy fiel creyente del bro code, creo que te ahorra muchas cosas. Y Yo también, pero al no sé. sí, sí, evita cosas, ¿no? O sea, Es que estoy de sí, acuerdo en porque. eso. ¿Y por qué te vas a andar peleando por una morra si pues, puedes buscar tus millones más? Sí, cuando no debería de haber pedo, güey. O sea, ya tu Mira, tiempo ya pasó. si eres liberal también como mi valedor el Jora, güey, con el Festus, güey, ellos han compartido morra, güey. Y míralos. Pero en Míralos, términos, güey. en términos de que, o sea, ninguno se la O sea, chapulineó entre no. ellos, o sea, fue en términos No, bien no. o. Pues en términos en que los dos se estaban comiendo la morra, güey, en el mismo momento, güey, en el mismo lugar, güey. Digamos, Ay, los tres sin bueno, a ropa, güey, ver. en ese momento, ¿no? Ah, bueno, ahí sí yo más lento también, güey. Oye, pero. Lo siento, güey, pero no, no hay manera. No, ni con nadie, No mames, güey, Lobo es mi ídolo, güey, por eso, güey. güey. Sí, güey, no mames, esas no se las conté, sí se las conté, ¿no? Y fui a una fiesta. Y justamente era alguien de la boca, güey. Y fue una fiesta llena de amores, güey. Y estaba el lobito. De hecho, me invitó el lobito. Esas de, no, güey, voy a ir a una fiesta, voy a ver desmadre y todo ese rollo. No conocía a nadie, el único que conocía era Lobo y es como de, va, güey, no hay pedo, yo voy. Y ese día estaba el lobito con sus amigos y había una morra, güey, desconozco el nombre de la morra, güey. Nada más me acuerdo que venía con esos güeyes. Pero ya estaban, pues ya bien entrados, güey, ya bien, ya tenían como 3, 4 horas tomando ahí, güey. No, pues pues A ver si viene la cena. como hacíamos desmadre, güey. Dije, no, 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 no voy a tomar, ¿no? Mejor me voy a comprar una coquita, algo así. Entonces salí con el Festus por una coca, güey. Y regreso y empiezo a buscar al lobo y yo de, ¿el lobo?
Y veo uno de sus valedores, oye, güey, y mi tío, güey, mi primo. Dice, ¿quién? Y un lobo, que quién sabe qué. Y lo conocen, creo que también como pandita, entonces yo creo que debe ser alguien de su círculo de ustedes, güey. Y dice, ah, no, creo que entró al baño, que quién sabe qué. Ah, órale. Y yo le estaba dando ahora así como que el trago a mi coca, güey. Cuando veo que el lobo, güey, alias pandita, güey, alias como le digan, güey, sale del baño, güey, con otro güey y una morra, güey. Y el lobo subiéndose la bragueta y yo de wow. Hasta ese momento, güey, el lobo para mí era un igual, güey. Después de ese momento se volvió un ídolo, güey. Fue Don Lobo. Y yo de no mames, yo que estoy metido en el desmadre, no me he metido en Tribal Monterrey, güey. Aquí, güey, la fiesta. Ídolo del pueblo se volvió ese güey. Como todo un héroe. Dice, porque ya me la aplicaron lo del cepillo de dientes. Es lo peor del mundo. Es el peor amarre y chantaje del mundo. Hay una regla de oro. Que si me gusta, la respetas. Si a ti te gusta, la respeto. Si a los dos nos gusta, le dejamos de hablar y viva la amistad. Eso todavía puede Oh. ser. Entonces, ¿le dejarías de hablar, Campos? Sí, órale, va. Sí, el otro también cumple su parte. Oh, ¿y tú, Dan, le dejarías de hablar? O para ti no es la Sí, respuesta. sí, hijo de sí, la chingada. sí hay un problema. O sea, por ejemplo, si hay un problema de verdad, yo creo que sí. Sí le dejaría de hablar. O sea, pero incluso para evitar que no haya así ni siquiera la averiguación de que haya un problema. O sea, por ejemplo, es que hay, por ejemplo, quería decir lo de Uriel. Que, por ejemplo, Ajá. que justamente que nos salió de que nos llamó la atención una chava al mismo tiempo. Y el Uriel, y yo sí le dije a Uriel, no, pues es que la neta sí quiero andar atrás de ahí. Y él me dijo, no, pues es que yo también quería andar atrás de ahí, pero ¿sabes qué? Soy compa, te la dejo. ¿Y ya? ¿Y se desapareció? O sea, tú que conoces a Uriel Campos, que cuando anda atrás de alguien, pues sí anda ahí, ¿no? Que la invita a salir, que todo. Y andaba ahí el Uriel, y cuando le dije eso, él sí respetó, la dejó. ¿Este o el sorbo? Cualquiera de los dos. Y no hubo pex, o sea, sí fue buen compa, ¿eh? ¿Y aprovechaste? Pues aproveché de sí. Sí, pues. No digamos que fue lo más duradero, pero sí valió la pena. ¿Cómo estás sin albur de ahí? Pregunta, ¿con quién se dio un beso Uriel? Conmigo no. Yo sé que con alguien se dio un beso, güey. ¿Con quién se lo dio, güey? Y eso porque nos lo contó en la carretera, güey. O sea, se pone a hablar un chingo el Uriel, güey, y sacó un chingo de historias, güey, y dijo que se dio un beso, güey, con alguien de ahí de la universidad, güey. Digamos Esto se que arregla como los hombres, dos pistolas, 10 pasos a la distancia y disparan al revés. ¿Pero qué disparamos? digamos que de los presentes y no fue Campos. ¿Y no fuiste tú, Ryan? O sea, si está presente esa persona, si hizo la pregunta. Sí. Por todos ahí, claro que sí. Y le gustó al pinche Doc. Pero fue por necesidad. No mames, por necesidad. Creo que fue por 100 pesos, ¿no? Algo Es así. necesidad de explorar, güey. Sí, güey, ¿seré gay? Fueron 200 en tiempo de estudiante. Es Dice, como oro esto se arregla molido. como los hombres. Dos pistolas, 10 pasos de distancia y se disparan en conteo de tres.
¿Cómo ven? Yo estoy dispuesto porque... O sea, si ninguno de los dos quiere ceder, güey, si ninguno de los dos quiere dejar de hablar, o si alguno de los dos no quiere dejar de hablar, ahí hay un güey allá adentro, ¿no? En esta... ¿Dónde? Se ven disparos. Al... Ah, sí, le están disparando a Ryan, le están disparando a Ryan. Ah, es un bot. Mátalo, nadie se mete con Brian. Ya, ya lo maté. No manches, a ver. Brian, tómate este. Y digo que es más aún de compas. Que bueno, tal vez no tienes a alguien. Te dices, pues está bien, está apartada esa que tú quieres, pero te presento esta otra. Esta también podría ser una opción. Oh, a ver, Otra. ¿qué tienes para ofrecer? En el caso de que haya. No, puto, a ver, ¿qué tienes, güey? A ver, ¿qué ofreces? Es que ese es el problema, si no tengo para mí. Porque déjame decirte que ese Instagram, güey, sí trae, ¿eh? Güey, y aparte, o sea, está hecha como para mí, güey, tiene chinitos, o sea, no mames. Todo ¿Cómo está la hecho ves? para ti, según tú. Güey, tú sabes que, fuera de broma, tú sabes que a mí me gustan las mujeres, sí, sí o no, güey. Nada más en los chinos. ¿Tú, Campitos, tú Pues dejarías que ya, alguna güey. de tus compas anduviera con alguna de tus ex o alguno de tus ligues ¿Yo? fallidas? Es que tengo otro compa que se llama Campos, güey, aquí, güey. Nah. De la uni, güey. También es de mi uni, güey. Es que O no hay sea, uno, güey. no solo el pandita tiene amigos Campos, güey. También tengo valerosos Ah, es amigos. neta, yo pensé que me estabas cotorreando. ¿Qué onda, ve? En este mi ID Gaban 10 estando jugando, únete. ¿Qué está disparando? ¿Qué está disparando? Ahí está el perro. Late cómo apuntan estas madres. Ay, ese güey es real, vale verga. Ese sí es real. Ese güey es real, vale madres. ¿Estás donde está el perro? Mames. O sea, digamos que al amigo el que chapulineó, güey, sí le gusta esa morra. Ay, y es más, incluso, ¿desde qué punto es chapulinear, güey? Es que chapulinear, güey. Porque, o sea, güey, Sí, si nada más se te podría estuvieron. considerar también que andes con la ex de un amigo, güey. Incluso que lo intentes, ¿no? Así ya descarado de, güey, no mames, Ajá, o que le güey, tires eso al perro. ya es. Eso sí es chapulinear, ¿no? Sí, yo digo que Sí. sí, chapulinear también es. Lo va a quemar. Es que eso no se debe, no sé, no es de compas, la verdad. Es un bot. No, si había un pendejo ahí. Ah, Se lo tomó. está acá. A la verga. Escondido detrás del muro. Aguas que sí, ese güey sí sabe. Bueno, sí me bajó varios. ¿Lo mataste? Hay otro pendejo, sí. Hay otro pendejo. Ayer lo vi, ya lo vi. Uy, ya me mató, güey. Aquí. Está recargando. ¡Ah, son dos! Ryan, tú puedes. Bueno, mejor me pelo, güey. No, de deja que se Ajá, vayan. a ver. Deja que se vayan y... ¿Cómo corro, güey? Creo que eso es lo máximo que puedes correr. No mames. ¿Y qué hago, güey? ¿Reaparecen ustedes? Ahora, ¿qué tan...? No, solo te recoges nuestra... Pero ya no, ya está muy chiquita la zona. Sí, ya estamos en la zona. Tú Ay, no mames, y síguele. esos dos güeyes son los últimos, ¿eh? No mames, ahí vienen, güey. Pero tienes que enfrentar a ellos a huevo si quieres ganar. Se están dando entre ellos, güey. No, son compas. Porque son los dos que nos mataron.
Mames, tengo bien poquitas armas, cabrón. Dice ahorita que si le invitan a la llamada. Sí, espérame. A ver. Espera. Sí, te invitan, güey. ¿Pero ya nos donaste? Ese güey te puede donar una historia, güey, de la que puedes sacar como 5 clips, güey. Y ya de ahí haces más publicidad. Dale, dale, dale. Sí, sí le vas a dar. ¡Vientos! ¡Te queda uno! Venga, tú puedes. Recoge su loot para las balas, por lo menos. Si puedes, cambias arma, la primera que tienes, por esa que está ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Y... valió. Por poquito. Porque le quedó bien poquita vida, güey. Pero estuvo bien la primera muerte. Ya también solicitud, Jora, ¿eh? Ya también solicitud, Jorita. Pero tu perfil de Jora, no de Vagabundo son. Jora, abre los ojos. Bueno, pero ya fuera de broma, es broma lo de chapulineado, ¿eh? No, ya no le pedí. No le, pedalearía la bicicleta a ninguno de mis compas, ¿eh? Nada, no, es un cotorrey que tenemos en la aquí. Ya está. Voy a poner aquí tantito pausa. ¿Viste, no? Es broma. No haría nada. Está bien, confío en ti. Es de las pocas personas que no desconfiaría. De hecho, eso desde la secundaria, güey, o sea, no sé por qué desde la secundaria como que, o sea, yo de verdad me dio asco, pero simplemente así como, o sea, si había un compa que decía, güey, esa chava me late, ya, es como que, güey, ya no hay manera, así ya, me bloqueé, ya no me puedo gustar esa chava, güey. O incluso así como de que, güey, yo te vi, Doc, que ya besaste a una chava, ¿no? Que pues fue así nada más de una noche, lo que sea, pero la besaste, ¿no? No hay manera de que yo bese a esa misma chava, ya no se puede. Tal vez son estúpido, pero así pienso yo. Pero por ejemplo, si fuera alguien ajeno, o sea que no fuera de tus amigos. O sea, yo la vi una chava que me gustaba, se estaba besando con otro güey. Pero ajá. Pues, igual ni lo conozco. Ajá. No sé, buena pregunta, ¿eh? O sea, porque obviamente, o sea, no es como que digo, ay, quiero andar con una chava que nunca ha tenido novio en su vida, ni nada de eso, ¿no? No, pero ya a nuestra edad, yo creo que ya está. Creo que no tendría mayor problema, pero, o sea, que si sí fue alguien, bueno, sí, no, creo que sí, no tengo palabra, porque si no es nadie que yo así conozco o admiro, no hay pena. Pon tú que sí lo conoces, o sea, por ejemplo, imagínate de Scum que de repente alguno de los extras de fondo. No, o sea, me refiero a amigo, o sea, alguien así como que, güey, convivo mucho con él. No, pero si lo conozco así de, güey, si le tomo una clase con él, pues sí, me pedo. Ahora sí que gane. ¿Qué? Creo, pero no sé. Tío, que como que sí me autobloqueo la vida. Así como que la asocio así como que, ah, esos ya son pareja. Entonces ya no. No hay manera de que yo intente algo. ¿Y si pudiste quedar hasta acá, güey? ¿O ya valió verga? Es que... fui al baño. Cayó hasta... No te preocupes, te rescatamos. Anónimo, salió. Seguiré armas y un vehículo para llegar hasta ustedes. ¿Dice un hola el Jorita? No me contestó. Antes estaba molestando y mira, le doy la oportunidad y la aprovecho. Ahora que tiene la oportunidad de contar todas sus historias,
¿Y qué historias? Sí, güey, tiene un chingo. Cat, 20, 100, la maté. Sí, pero banda no chipulinen, eso no está chido. No chapulinear. Aunque yo también defiendo la idea que tampoco necesitas el visto bueno de tu compa, pues, se me hace muy así. ¿Qué crees? ¿Quién te crees que eres? ¿Mi jefe? Yo nada más digo, respeto compas, pero si no eres mi compa, no tengo por qué respetarte. Oh, a ver, eso estuvo más Sí, ese. o sea, por ejemplo, nos peleamos, güey, tú y yo, ¿no? Pero así pinches 1000 años que somos mejores amigos y la verga. Güey, te pasarías de verga. Ya no somos amigos, güey. Nos dimos una pendejada, lo que quieras, pero ya no somos amigos, güey. No lo sé. Es que Y no sé, si en realidad son amigos, güey, lo van a arreglar. ajá, y aunque por ejemplo nos Ah, bueno, pero peleamos. en ese periodo que estamos enojados, güey, No, yo creo que no. O sea, ¿harías no. Tendría que ¿Cuando hacer más dices tiempo. algo, a qué te refieres? Sí, o sea, no sé, que al igual y él sabe que yo me muero por una chava, pero pues no, o sea, solo me da las alas, lo que sea, ¿no? Y ese güey fue su oportunidad, así de que no mames, ese día se puso peda la morra y al chile a mí sí me afloja, ¿no? Bueno, Algo. es que no es de que haga algo, ¿no? Sino de que él aprovecha un atributo, güey, o una habilidad que tiene sobre ti, güey. Y Allá al vas ya tú, güey. no ser amigos, güey, no está rompiendo ningún code, bro, güey. Entonces, no, no estaría haciendo mal. Si lo ve por ese lado, güey. Sí, No le está es haciendo legal, algo. es legal, es legal. Yo tal vez Pero moralmente no lo haría. yo no lo haría. Ajá, exacto. O sea, sí, es como que sí, no te voy a recomendar ¿Has nada, visto pero no. la película del infierno? ¿La del infierno? Ajá. ¿De donde sale el cochiloco y esa? Ajá. Sí. ¿Qué dice el coche? No, más bien, ¿qué dice ahí el Benny, güey? La moral es un pinche arbusto que da moras. Oh, okay. No me acordaba que decía eso, pero sí. Ah, no, es que ya me acordé que no es en esa, güey, es en el de Dictadura Perfecta. Okay. Sí, ¿Cómo es la frase? la moral es un pinche arbusto que da moras. Ah. Es que nos quedamos aquí. Me bajo. Vaya. Como te subiste. Sí, yo creo que dejaría un tiempo de expiración, no sé, al menos unos 5 años. Cuando diría, sí, ya de plano no lo vamos a arreglar. Es más, me voy hasta bajarle a su Es esposa. que yo creo que el tiempo de expiración puede variar, ¿eh? No mames, hijo de la chingada, Yo tuve dos valedores, güey, que se ¿no? Así. dejaron de hablar, güey, por eso, güey. O sea, si te enteras de, güey, tengo pedos con mi esposa. Hey, que depende qué me hagas. Es culo ese dog, ¿eh? Yo pensaba No, que no lo era. quiero. No lo quiero de enemigo, el cabrón. Yo pensaba que era el más moralmente correcto, güey. Y creo que me estoy equivocando. Creo que no, güey. No, no lo es, güey. Es que yo respeto a mis amigos, a mis compas, pero si no es compa. Uno de estas y uno de estas. Primero chíngate el flaquito. Dice que por dónde le enviaron, que no le llegó. Sí, ¿cómo? Pues por aquí está la llamada. ¿Le Ahí dice puedo agregar Jorge de Héctor alguna Moreno. forma? Sí, Jorge Héctor Moreno Gómez.
Incluso tú ya lo acabas de añadir. Ah, ahí está. Ahí está. No sé por qué. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Escucha bien? Pues sí. Pégate un poco más, Inagur. A ver, ahora. Yo creo que sí. Ahora. ¿Cómo que se veían? Sí, yo creo que se escucha mejor, ¿no? Se escucha un poquito lejos, pero sí se escucha mejor. Dice que traigo los audífonos. Se escucha como un programa así de la mano peluda, güey, que está hablando el güey para contar su historia. Ando, Ryan. ¿Y desde cuándo juega el Brian Fortnite? El día de hoy porque estaba conectados ellos. Ah, Ya, ya, ya. ya se siente muy importante, güey. El lobo también se siente muy importante. Ya me invitaron a jugar con ellos porque no estuviera jugando solo, güey. ¿Ya no les alcanza para pagar al lobo y al día? No, ya no. Se cotizan mucho. Cobran mucho, güey. El lobo quiere cobrar en dólares, güey. Exactamente. No. Así. Y luego no tiene ni rango. Como dice, ahora sí ya estoy a nada de terminar la carrera, entonces ya, ya voy a cobrar caro. Ya se da a querer, güey. De nada, claro. ¿Andas trabajando, perrito? Sí, güey, te llamo a meter. Cuéntanos una de tus historias, güey. Nah, a ver. Escúpele a a una comida, güey, yo siento el ¿Y la grabo? Y grábala, güey, chingue su madre. Pues no, no es mesero, güey, pero pues igual y sí. Ah, no, pero traen así como de cierre, ¿no? Así de. Los sellos de seguridad. Sí, sellos. Sí. Ay. ¿Dónde andas trabajando, güey? Salí un rato al centro a repartir, güey. Ya no vives aquí, ¿tú qué hago? Ya no me puedo hacer pendejo contigo. Yo pensé que habías ido a trabajar al bar, güey. No, ahorita están remodelando. Están remodelando y no, no hay trabajo. Ya vente para acá, güey. No, tengo que trabajar el sábado y el domingo, güey. Son días buenos para repartir. Vamos, están los tres aquí. Hasta el lunes iría. Está curando alguien. Estaba acordando cuando el peso nos tragó el tío, güey. ¿Te acuerdas, gordo? No, a ver. Cuando estábamos ahí en Banderas, güey. Cuando se hacía lo del chicle, la de las paradas ahí, güey. ¿Te acuerdas? Antes de que llegaran los portos. Oh, no, no, no. Oye, yes, 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 Sí, me yes, yes, bajaron. yes. Verga. Yes, 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 y que el... Se lo llevaron y se fue, ¿no? Nos Pero fuimos, que no. güey. Peso y yo. Sí, es cierto, pero que ya me acordé. Esa vez creo que en pesos no traía dinero para el hotel o no me acuerdo para qué, Sí, ¿no? güey. No traía 50 pesos para pagar su parte de la habitación, güey. Y no podía pasar. Y yo sí traía mis 50 pesos y pues no quise ser mal amigo, güey. Y me regresé caminando con él derrotado toda la doctores, güey. Porque no nos pudimos unir al trío. Bueno, es que esa madre no era ni trío, güey, era orgía, güey, porque la señora había subido como a cinco o seis güeyes. Y pues ya, yo sí me consolidé con mi compa, no lo iba a dejar en ese hotel solito, en la sala de espera. Están Inserte canción de los amigos son amigos. los amigos son amigos Esa es para buena pregunta, Campos. ¿Tú harías eso por mí? O sea, si tú no tienes para pagar, o sea, Oh. No, si yo me puedo rifar y tú no, mando la chingada a la vieja y me voy contigo. no, más bien estamos en medio de la nada, en una colonia que no conoces. Yo no traigo dinero y tú traes 50 varos. Pero esos 50 varos los Ajá. necesito yo para terminar la chamba. Pero si tú, si no haces 50 varos, tú no puedes llegar a tu casa en algún transporte, sino tendrías que caminar. Pero, ¿y me voy a regresar solo? Pues, ¿sí? Si me regresan solo, me chinga tu madre. No, Oh.
Te la mamo yo, güey, si quieres, para que no te quedes con tus huevitos de chile. Pero, no, chile mi seguridad, no, güey. Qué pero mal si amigo. Güey, o sea, te espero a la salida, güey, para que nos vayamos. ¿Qué? Ah, güey. Porque no. Bueno, o sea, te. ¿Me esperas afuera? Lo de esa mamada, ¿qué no era para ustedes? Era para un vato que se sintió bien verga ahorita aquí. Sí, sí, sí. Disculpen ustedes. Yo pensé que sí lo decían del Doc, pero dejes que esa mamada que yo decía, sí, yo también no. Estoy de acuerdo. No, güey, un güey que voy pasando en la bici y me quise asustar. Se siente bien verga. ¿Tú sí lo harías, güey? ¿No? Yo sí lo haría. Yo sí lo haría. O sea, no sería la de gastar sus 50 varos para que yo coja esa noche. ¡Ay, güey! ¿Se va como puede? ¡Güey! ¡Que hay alguien aquí! ¡Ah! Vale, ah, ya lo bajé, pero. Voy para allá. Voy para revivir. ¿Me hiciste regresar al palo, güey? O sea, bueno. Sí, no, y ahí no, está no, su copa, aguas. Yo único que Pirris. Voy para acá. Voy. O sea, lo que le sacaría es, güey, neta, si tengo que caminar pinches 10 cuadras solo, en la doctora sí me da culo. Pero si es así como de, güey, bueno, el metro está aquí al lado, pues ya no hay pedo, vale, va, güey. Va por mi cuenta, güey, ahí sí le entra. Dios, chingate primero a ese güey. Está, es su puta madre. Ya. Yeah. ¡Ah! ¡Me campeó uno! ¡No! ¡Me campeó uno! ¡Campos, campos! ¡Corre! Ahí está la torre, en el pinche edificio, hijo de su. ¡Qué horror! Bien, la mera. Me voy a morir. Headshot. Me voy a morir a la verga, güey. Ya fue. Ya me vas a patrocinar mis streamers, gordo, ya que soy esmeralda, casi diamante. Subiste a diamante, ¿no? No, esmeralda, güey, es una antes de diamante. Están aquí los 12 campos acá arriba, donde están nuestras tarjetas, están a campear. No sé, no, ya están. Ah, sí, ya se quedan, güey, ya se quedan palmados, güey. Vientos. Y. Ah, vale, güey, uno. ¿Está quedando pasmada la transmisión o? No, es que ellos se quedan congelados, güey, pero o sea, sí está corriendo el video, güey, o sea, de tanto que se concentró, güey. No movía ni parpadeaba, güey. Pues está difícil el Fortnite. Por eso dije, a la verga, ¿quedó pasmado o qué? Pero ya me di cuenta cuando respiró que sí estaba vivo. Bueno. Se va a cortar ahorita regreso. Pa. Ah, ¿estás ya estás en el edificio? Ya sé. Tal vez habría colonias que sí te dirían, te espero aquí en la recepción del motel. O sea, sí lo haría, eso sí lo haría, güey, de compas, así como que, güey, tárdate lo que te quieras tardar, yo te espero aquí afuera, güey. La recepción, güey, chingue su madre. Pues igual, ¿no? A lo mejor de que tu compa se meta a echar un palo y que diga, no, güey, te espero a que salgas, güey. Para que no te vayas solo a tu casa, güey. Esa sí la veo viable. Sí, güey. Eso sí la aplican, güey. Yo llegué todavía a aplicarle el de. Bueno, me llegaron a aplicar el de. Acompáñame a dejar la llave. Ay, pinche. Órale. Sí, eso sí. Vamos, de todavía. Oye, ¿y marcaron en algún lugar ustedes o...? Ah, ya. Go. Sí, dices que hueva, güey, pero va, güey, porque soy tu compa, güey, y puede que te vayas a ir a meter en una colonia bien peligrosa, güey. Si el Jorge está escuchando esto, güey, también sabe que se le agradece, güey. También me acompañó a colonias peligrosas, güey. En esos días donde estábamos enamorados y pendejos, güey. Ah, vamos a ver, yo tengo una duda, pinche Doc.
Uy, Tú ya sabes empezó, ya empezó. que yo no tengo carro, güey, no manejo. Pero tú sí, Ajá. güey. Me lo prestarías, güey. Ya se armó ahorita, estamos en plena fiesta. Esta morra ya está bien puesta, pero güey, no mames, no tengo dónde. Ahorita me lo prestas y güey, te lo devuelvo ahorita en una hora. No, yo te diría, yo te prestaría el carro, güey, pero neta para que te la lleves al motel, güey. No para que te la chingues adentro, güey, ¿no? No, pero te digo, güey, no te digo varo, güey. Ya no seas culo, güey. Ya nada más ahí a lo que voy, güey. ¿Me lo prestas o no me lo prestas, güey? No sé, porque Hubo un compita de nosotros, güey, que en su momento me ofreció su carro, güey, así en el estacionamiento de Scott, güey. Dijo, güey, si lo quieres fuera de mamada, sí, ya chingate, güey, ahora le vas. yo Nada creo más que como me limpias, güey. ya, yo creo que ya también depende, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuera mi valedor el Cora, güey, no mames, güey, yo sé que se voy a coger chingo, güey, entonces me diría, no mames, güey, no. Tú sí, consíguete un hotelazo, güey, te paso, ¿no? Pero a lo mejor si fuera pandita, güey, que sé Bueno, que sí. casi no la, que sé que casi no la usa, güey. Entonces le diría, güey, va, güey, vengo con tal de que cojas, güey, va, güey. Bueno, Si es si la, la pones así. si es la forma en la que puedo ayudar al universo, güey, para que tú cojas, güey, va, güey, jala. Jala, güey, no. No lo dudes. Huevo. Yo creo que sí. Si la pones así, sí te apoyaría. Che, de acá, huevo, ¿eh? Algún día voy a quemar ese comodín. Porque El de que me preste su carro para echar patrón. Ahí. oye, sí, no he cogido en carro, creo. Creo que no. Un poco incómodo, güey. Y digo que el tuyo, Doc, ¿no? Porque el tuyo sí está grande. El de pinche pandita, güey, no quepo, Es que es de güey. tamaño de Güey. pandita. Las veces que hemos ido al autocinema, digo, güey, no mames, solo tú puedes estar aquí, güey, porque el chile no mames. O sea, mi panza, güey, creo que llega al puro. Deja de eso. No sé si todavía le pone un cojín, güey, a su asiento, güey, para Sí. estar más alto, güey. Sí, todavía lo hace. Mami, ¿Qué ¿really? onda, Güey. pana? Dice, ya regresó Jesucristo. Claro, güey, nunca se ha ido. Aquí siempre ha estado con Nunca se ha nosotros. ido. Ya es más. ¡Hay dos, güey! ¡Hay dos, güey! ¡Hay dos, Y güey! me acercó para el cabello más corto, pero sí. El Fortnite se puede jugar en celular, pero ¿te enlistan con los de consola o no? ¿Hay Fortnite? No sé, güey, Yo Sí. esperaría que te juntan con todos, ¿eh? Si juegas con alguien de, o sea, si haces equipo con alguien de consola, sí. Pero si nada más estás tú solito en el celular, no, te emparcan solo con los de celular. Ah, ya. Oigan, el pan está en nuestro grupo, ¿va? Sí, Creo que rezamos a todavía la está. sala. Sí. Voy a regresar a la sala, ¿vale? Para que podamos entrar. Dice, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Todo bien, por fortuna. ¿Cómo le hago? ¿Qué pedo? No sé, güey. Ahí es. Cuelgo y cuelgan y qué. Si le pones No sé, dale. option, en el option y te sale un cuadrito rojo hasta abajo. Y ahí viene abandonar partida. Ahí está. Ta 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 ta. Y estás ahí en la cueva al. Nada ¿Estás más en que la la cama. cueva? Sí. ¿Ahí ¿Hay hay ya está internet todo? o sí? Ya. ¿Eh? ¿Sí hay internet en cable o no? Debería. ¿De cuál cable? ¿De la izquierda, no? ¿O del...? Del que entra al Switch Centerío. para repartir, sí. Y en el izquierdo, ajá, el que está pegado a la pared del contacto,
Ese debería de tener, ajá, servicio. No me da. Oye, sí, dicen, soy yo, ¿qué pedo? Tú eres él. Ah, soy yo, ¿qué? Todo pendejo. Ve el switch. Debe de estar conectado a la luz y debe de estar conectado el cable. ¿El Nintendo Switch? Ah, oh, güey, el switch de internet. Entonces, mamón, tú también. Ahora sí, ya denle listo, por favor. Se supone que está prendido, güey. Ya nada más denle listo. Mi Brayitan. Okay. Tranquilo. No se peleen en el chat, por favor. Es la semana del amor y la amistad. Seamos amigos todos. Seamos amigos que no chapulinean. Todos tranquilos en el chat, ya saben. Pero amigos que tienen su ganado. Oh, Y ni me acordaba de eso, pinche, ¿no? Y aparte todo tiene ganado y todo. ese Y es buen todavía le tema. tiene Mucha de polinia. la chingada, güey. Pero se vale Le voy a tener escribir. ganado, ¿no? Es más, le voy a escribir a la morra. Le voy a decir, mira, conmigo, 100% fidelidad. Con el otro, güey, eres uno más de tu ganado. Así le voy a escribir. Mira, La le voy a hacer exclusividad ahora. no está de mi lado. Es que luego a las morras Okay. sí les gusta ser ganado, ¿Ves? Este. No te Okay. consta, le preguntaste a ella, güey, ¿te quieres ser de mi ganado? No, ¿verdad? Tú, pinche doc. Es que hay unas que no se les pregunta, nada más se las agrega. Ay, tu culo, güey. Hay gente que le gusta la mala vida como a mí, güey. Dice, tener 4 novias es pecado, no, güey. Es bonito y está bien. Siempre y cuando las cuatro estén enteradas. Más bien siempre y cuando las cuatro no se conozcan, ¿no? Y de repente que no hablen el mismo idioma. Sí, güey, no vayan a ser como la banda esa migrante, güey, que se va a los Estados Unidos, güey, y se consigue novia, güey, del mismo pueblo, güey, de donde es su esposa, güey, entonces. Entonces, Dice, no mamón. es pecado. Sí, no, yo tampoco creo. Dice, tengo horarios para ellas. Ay, Ay, algún día güey. vi el escapador de Mientras no sean de la misma Tinder. colonia. Y aprendió bien. No más. Subí un reel a Facebook y tengo más de 13.000 likes. ¿Qué hace el influencer? Ay, cabrón. ¿Subiste un qué? Un reel. A la verga, ¿cómo le ¿13 hacen? mil Nosotros likes? llegamos a tanto. ¿De qué es el reel o qué? De mi serpiente. A la, o sea, De de mi tu anaconda que pitote. tienes entre las piernas. No, pues qué chido. Ya voy a cobrar por hacer colaboraciones en dólares ¿Qué? como el lobo. No jala gordo ni internet en cable. Dice, no es pescado, es mojarra. Qué pendejo. Sí, me dio risa eso. Prueba a ver si el nodo, güey, el directo que sube, güey, tiene internet, güey. ¿Y qué, con la lengua lo pruebo o cómo? No, güey, pues conecta la compu, güey, o algo así. No. No mames, yo no voy a decir nombre, pero un gran amigo mío, su familia es así, güey, es súper sarcástica, güey, así de cualquier cosa, o sea, solo una vez viajé en carro con ellos y cualquier cosita así como que, ¿qué estará pensando el güey ese que se metió? No sé, no puedo meterme a su mente, así, ah, no mames. Cualquier cosita así como que, no sé, no le pregunté, ah, no mames. Gente tan rara luego. Sí, cabrón, por eso salió bien traumado el güey. No, no es cierto, no es cierto, ¿Está hablando de TikTok? Yo espero que no. Porque nunca lo he nah. metido en el carro con mi familia. Ah, no, sí. Ah, ¿cómo no? Sí, cierto. ¡Oh, pendejo!
Sí, cierto, sí. Nada, a mí no, sí, Se pero. negó, güey. Llega el hijo de la chingada, si está ido al cine con su familia, Se güey. negó, güey, como Pedro a Jesús, güey. No, güey, no está mandando el nodo. Nada de internet. Al Pinche sol vida me fue. culera. Es que quédate ahí, no toma, no toma, no toma. No, no, no sé si lo hayan desconectado, güey. ¿Dónde vas, güey? Quédate tantito aquí al lado donde estás. Directo, estoy bien Ay, pendejo. puta. Bueno, si no, vete, no pasa nada. ¿Cuál es el pinche nodo directo, güey? El que entra por debajo de la puerta, güey. Ah, pues es que ese es el pedo. ¿Ese no Sí, ya está no, conectado? ya no hay Ajá. puerta. Conéctalo al switch entonces, güey. Ah, sí, es que no está conectado. Es el Conecta. blanco, ¿no? Doc, ¿cómo estás? Ah. ¿Nos echamos una corredita? ¿Dónde lo Ah, conecto? va, ¿En va, qué va. número, güey? En el 1, güey. No, deja de ser. En el 1 para que dé servicio al switch, güey, y ya reparta. Cámara, va. Mira, ahí dice 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Tururururu! Con razón, güey, necesitaba. Max Verstappen toma la delantera. Ah, no mames, pinche, güey, tú eres de. No mames, ya no quiero. Chinga tu madre, pinche, gato. ¿Crees que soy tan verga que doy soporte Güey, técnico? te pasaste de verga. ¿Qué Tú no pasó? eres el. No eres el Checo Pérez, güey. Sí, son las del Checo Pérez las que aplico. Mames, pinche naco, güey. Contra el Ustedes ya no Hamilton. vieron, qué pinche naquito se dio ese güey así, güey. ¿Qué hago No si veo puedo. una gallina en Fortnite? ¿La mato? ¿Sí? ¿O te la puedes chingar? ¡Oh! 46 segundos. Nah, güey, qué naco, güey, la neta, ¿eh? Y Ahí Max se vio que. Verstappen. Listo, ya Ahí se tengo vio que internet. pedo en botas, güey. Puto naco. Vamos, vamos, vamos. Acuérdate que no podemos decir esas palabras en Facebook. Ah, sí, cierto. De hecho, tenemos esa teoría de que no hemos crecido mucho por mi equipo, güey. Pero pues, también me quitan mis chistes también. Y Acuérdate que no es horario familiar. puedo decirlo, sería. Ya no tengo chiste, ¿no? Es lo único que da risa de mí. Hay que moderar nuestro tono de voz, que somos cristianos. Tampoco podemos Adam. decir la plataforma morada, ¿no? Tampoco se puede decir ese nombre, ¿no? Creo que no. Sí, ajá, según lo que nos ¿Tampoco decían, Adam? ¿no? Ni No, la pues no se puede decir. Pues ni a la mí no me morada ni la preguntó. roja. ¡Ah, caray! Te bajan alcance. Órale. Entonces los softwares que te dejan hacer restream a esos otros lados, güey, pues ya valen verga, ¿no? De hecho, creo que te bajan alcance también si te detecta que estás en esos softwares de multi-stream. Sí, lo Por noté. eso como que muchos creadores de contenido se van a diferentes horas, ¿no? Unos en la mañana en Face y otros en la noche con Barney, ¿no? Exactamente. Barney, Sí. muy buena, ¿eh? Sí, órale. Dice Facebook te bloquea así. Pinche Zuckerberg. Sí, Ay, pues mataron al es. panita. Vamos a hacer nuestra plataforma de comercializadoras y juegos de azar. Ya, por lo que acaba de decir, ya nos está localizando el Mark Zuckerberg, güey, con el IP, güey, ya nos van a matar mañana. Nada. A mí que el Zuckerberg es puto. Lleva a las chivas, güey. Oye, no, ven acá, pinche gallina, porque Oh, no me manches, cae un mató chingo. con fuego, güey. Estos, ven aquí, güey.
¡Estus! Ahí está. Ahí está, le dio uno. ¿Dónde están estos güeyes? ¿Dónde están ustedes, güey? ¡Mierda! Allí, verde. Cool. Mira, ya voy para allá. ¿Por crecer y sanar así rápido a la voz? Sorteando boletas de Bad Bunny. Oh, vientísimos. Va, hay que soltar un boleto de Bad Bunny. ¿Puedes subir un chingo, güey? Pero es que no me estoy muriendo, güey. Va, déjame, sí, güey, sí, me alcanza. ¿Bad Bunny ya está en Fortnite? No, todavía no. Está el J Balvin. Sorteamos un boleto de Bad Bunny durante de aquí a diciembre, así hacemos dinámicas para que la gente se vaya interactuando, pero la gente no va a saber que no tenemos el boleto, así que no va a haber pedo. Si no guardamos este Steam, exacto. ¡Híjole! ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Nos campeó bien rico! ¡Ay! ¡Inviten! Ese es nuestro, güey. Ese es el Rocker Dan. ¿Este es el Rocker Dan? ¡Ah, ya! ¡Gracias! Hay que correr, ¿eh? Porque pinche zona ya está aquí al lado. 30 segundos. Agarren el loot bueno y vámonos. Vámonos. Si Pues yo se les digo que hagamos sorteos aquí en nuestro canal, pero no quieren. Si hay canciones de Bad Bunny en Fortnite. Dice, prefiero un boleto de Snoop Dogg. ¿Pero hay concierto de Snoop Dogg aquí para México? No. Solamente del Ceremonia con Wu-Tang Clan y ASAP Rocky. Solamente que nos vayas a ver con la MS, ¿no? Oye, y ahora que la MS va a estar en el Vive Latino, güey. O sea, ¿no creen que venga el tío Snoop? Hay que revivir al pan en ese que marqué. A ver, vamos a ver la cartelera de Vive Latino. Vente, Brian, vente hacia la zona, el circulito. Yo ya estoy juntando para comprar mi botella de mezcal cuando toque ese Tangana y marcarla a la Lulu y cantarle todas las canciones al oído. O sea que Lulu es un gran nombre. ¿Lulu es un buen nombre? Sí. Ah, bueno. No mames, qué asco, va a ser el asesino, güey. ¿Quién quiere ver al asesino en el Vive Latino? Es el mejor, ¿no? No mames. El asesino es un rapero, ¿no? Sí, un freestylero, ni siquiera es rapero. Es ajá, freestylero. Freestylero, qué horror. Batalla de campeones, güey, qué asco. Tú, güey. No mames. La banda MS también, güey, qué asco. Iba a salir Snoop Dogg, ¿no? Ahí. No, sí, invitado no, especial. Su doble de Snoop Dogg, ya ves que tiene un doble oficial que manda a los conciertos y a los eventos. Sí, güey. Es la que aplica el Dogg, ¿eh? Así de, ya no voy yo. No, sí, güey. Tiene un doble oficial que manda a los conciertos, a los eventos y a las colaboraciones, güey. Qué chingón. ¿El de Super Bowl fue el doble? No, así fue el original. El que se fumó con el babo la mota, güey. Según que es el original, güey. El del alemán sí es el doble. Es como cuando Krusty tiene su doble. Ándale, Krusty, Barney. Oh, no mames, qué tiro me rifé, güey. ¿Hay gente? El sábado va a estar relax. No, pero había un pendejito por ahí, güey. Ya va a ser, ¿no? ¿Cuándo es el Vive?
Es en marzo. 19 y 20. Ah, ya falta poco. Oh, no mames, dice Lulú, parece nombre de perro, no mames. Acaban de hacer el canal. ¿Quién puede para desaparecerlo ahorita? Ahí vienen dos, tres. Me aventaron hacia ellos. No mames, qué asco, los no tan tristes. No manches. ¿A ti también te jalaron, güey? Sí. Porque ah, no te güey. Puedes rescatar, güey. A huevo, va a estar Patrick. Dale ver, cabrones. ¿Va a estar quién? Patrick Miller, güey, a huevo. No sé quién sea, güey. ¿Patrick Miller no era Patrick, un no antro? ¿Quién es Patrick Miller, güey? Sí, sonidero. Sonidero fresa, tipo la changa, pero fresa, güey. ¿Tipo la Condesa? Sí, güey, exactamente. Tenían su local ahí en la Condesa, güey. Órale, cool. Bueno, no sé si es cool. Ah, Pixies, güey, va a estar chido. Fantasy Clan, Resistente. Oye, hija, ay, no. ¿Sabes qué se me está ocurriendo ahorita? Decirle al Huesos que nos consiga un cuadrilátero. No mames, güey. Saludos a Alex Sagastegui. Dice, estaba chido el Patrick. ¿Qué onda, mi buen Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Muchas gracias, Alex, porque le gusta el stream. Bienvenido. Saludos a los 5 viewers. Están todos ahí. Vienen a ver al Jora. ¿Quién quiere estar escribiendo? Es que no puedo ver el stream. Aquí andamos, ya tenía rato que no los veía. Sí, sí que... ¿Por qué he dicho que te des una vueltecita? ¿Cómo te va? Ya sabes, nosotros aquí jugando el Fortnite. No es lo mejor, pero pues es lo que hay. Ah, cómo no. Fortnite es el mejor juego del mundo. La verdad, sí. Oh, qué buen headshot. Oh, qué buen tiro. Gente se cagan. Esos güeyes de League of Legends nada más buscan ya de dónde pueden sacar más varo, güey. Ya es avaricioso, güey. Tiene un juego de teléfono, güey. Dice, ¿quién jala beso de cuatro? Dice, yo jalo. Pues ya ves que los de League of Legends ya son hasta en Fortnite, güey. Sí, sacando una skin, ¿no? Sí, sí, ajá, cierto. Dos, dos, cuatro. Tienen la de Jinx, la de B. Y no me acuerdo cuáles otras dos. Creo que la de Yasuo. Yo, pues, sapo, sapo, baseball. No, la no sé ni de qué va a ser esto. Sí, güey, sacaron este skin de League of Legends. Bueno, no viene como League of Legends, viene como Arcane, güey. Sí, exacto. Era el que decir, fue por la serie de Arcane. Yo no he visto la serie. Verga. No, vela, güey, está bien verga, ¿eh? ¿Sí está chida? ¿Sí? ¿Aunque no te guste el LOL? Sí. No, no tiene nada que ver con el LOL, güey. Sí salen personajes como 4 o 5, pero la serie está bien pasada de verga, güey. Sobre todo el arte. ¿Sí sabes apreciar el arte del, de la animación y todo, güey? No, no, está bien verga. Hacen un chingo de referencias artísticas de medievales, güey. Dice, pues ahí va, vi que también le pegan al Minecraft. Dice, pues ahí va, vi que también le pegan al Minecraft. Sí, a veces le damos al Minecraft. Dice, es que en Fortnite quieren puros arquitectos. Puros maestros, de hecho. Sí, de, del Minecraft, pues sí le damos. Le damos también, tenemos nuestro, nuestro real. Imagínate. Tenemos nuestra pequeña villa. Si no eres tan culto, güey, así como el Brian, güey, no le vas a encontrar nada de chido a la serie, güey. Nah, vela, güey. Te va a gustar, güey. O sea, si no te gusta el juego, la serie está chida. Vale la pena verla, güey. No mames, gordo. Si viste Betty la Fea, güey. Que no veas Arcane, güey. No mames. Betty la Fea está chido. Yo no la veo. ¿Usted, usted ha, han visto la versión mexicana? ¿La de la fea más bella? La llegué a ver, güey. Pero no mames, ya vine herida. ¿Pero qué, cuál dirías que está mejor, esa o la colombiana? Es que las morras que salen en esa edición, güey, la edición mexicana están más ricas que las de la colombiana. No, pero está más verga Betty la Fea. Es un clásico, güey, tienes que aceptarlo, güey.
Sí, güey. A mí me gusta más la de la fea más bella. Es que ¿La tú fea eres más bella te naco, gusta güey. más? A mí la de la fea más bella. Pero no, es verdad que las actoras están más chidas y le pone mucho humor mexicano, güey. Es que es como si quisieras comparar Breaking Bad con The Carta. Son distintas. Está inspirada. Puta madre, güey. Ya me chingaron a Loki. Luego. Ah, no mames. Entonces déjenme echar a correr, güey. Dice Betty la fea sigue en el top 10 de Netflix. Qué vergüenza. No, qué chido. Bueno, no sé, yo no la he visto. ¿Ya vieron que metieron a Boruto en Netflix? ¿A poco? No mames. Dice luego me invitas a tu server a guachar tus contracciones. ¿Va? ¿Va? Yo ¿va? ¿Sí? Sabía que. Sí, este. Claro, güey, iba a pagar este. Sí, te invitamos. Por... Para que luego, siquiera, a ver si lo ponemos al rato, si no en el otro stream. Y te mando. Te mando luego invite. Me invitas a tu server a guachar sus contracciones. Sí, órale, va. Pásale tu user a RockerRun y ya él te da acceso a nuestro servidor. Creo que sí. Sí te tengo ahí en el. En el Nintendo, ¿no? Sí, creo que sí. Hay que recoger las tarjetas. Una tarjetita ahí. Y ya después de la tarjetita, ya vas a una camioneta. Reyes Luna nos está viendo. Saludos, mi estimado Reyes Luna. Y se agradece, Dani, pero ya anda por dormir. Sí, ya también le damos. Sí, no te preocupes, Alex. Otro día y ya te invitamos a. Ahí te mando mensaje a ver si puedas. Ya ser senior developer cansa mucho. Eso que no. Ay, me dio risa un amigo nuestro. ¿A poco sí? ¿Qué? Publicó de no mames, ya me dio mi certificación de Scrum Master. Todos los pinches comentarios eran de no mames, felicidades, ya no vas a hacer nada en tu pinche vida. No, ya te necesito decir, ¿cómo va todo? No, ¿y sabes qué me da risa? ¿Qué te da risa? Que esa misma persona dijo que los Scrum Master no sirven para nada. En un stream aquí. En un stream en vivo. Pero a poco sí, Alex, ¿ya eres senior? ¿Sigues ahí donde estabas? ¿En la empresa que te cambiaste? Señores. Ahí me invitan y hacemos cosas en Minecraft. Sí, va. Oh, valió verga. Bueno, no vamos mal, hemos ganado una vez o dos. Dos. Dos, entonces. Está decente. Al estar juntos ya ganamos todos. El estar con ustedes es ganancia en esta vida. Exactamente. Porque los pinches ingratos del Panda y el Ian no valoran esto. Sí. El Panda creo que andaba ahí viendo un negocio, ¿no? Oh, imagínense, ahorita Panda puede estar cogiendo, güey. Qué chido. ¿En serio? Pues dijo. Sí, se avisó, según yo dijo, así como que chanzón y no me conecto. Sí, porque anda. Dijo que iba a ir a la fiesta con de una amiga o algo así, ¿no? Diles que en esta vida no tiene más amigos que nosotros. Dice ahí, seguimos apenas van 7 mesotes, tú Dani sigues. Ok, chau, yo sí sigo. Sigo ahí, Alex. Sigo ahí, Alex. Atrapado en esa. Mandó mensaje y dice: por cierto, mañana igual y me conecto tarde. Hay un cumple de una amiga del trabajo. Esta madre, ese pinche cumpleaños. Y Chanson y me afloja. Es bien. Dale, mamá, eso es lo más. Que estuviera viendo el stream. Ah, sí, lobo. Neta. Dice: ahí seguimos, apenas van 7 mesesotes.
¿Tú, Dani, sigues o qué show? Sí, él le digo que sí, que ahí sigo atrapado en ese trabajo. Es que era un compañero que tenía que se salió, pero pues ¿Cómo yo sigo quieres, ahí. pedazo de animal? Oh, bueno, no te escuché yo al menos. Ah, perdón, es que se me metió el chat, no, acá en la llamada, pero ya le respondí. Ay, pinche puto, güey. Diciéndole. Le dijiste algo que no quieres que yo escuchara, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir? Que... Pinche ojete, Ya dense un beso de tres. güey. De No tres. quiere el cabrón. De como decía, del pana de cuatro. A ver, Doc, si la susodicha que habíamos dicho hace rato, güey, le dice, cámara, Doc, vamos a darnos un beso entre tú, Campos y yo, güey. ¿Sabes o te rajas, güey? Iba a Ni decir, pedo, no, bebé. pero yo me meto la lengua al campus, ¿no? Me sacrifico. A decir, pues está bien, pero pues qué asco que esté ella, ¿no? No me deje caldearme del campus en paz, ¿no? ¿Ya ha entrado en copas? ¿Volverías a besar a un hombre, verdad? Si las circunstancias se Yo dan. creo que preferiría que no. No va a Esa vez pasar. fue por necesidad. Bueno, Necesidad. A la verga. ¿ya tú crees que si se vuelve a dar la situación, sí lo podrías volver a hacer? Imagínate, Tal güey, con vez, pero ya no disfuma esa serían pendeja. 200 varos, ya sería tal vez más. Tú sabes que por dinero no hay pedo, güey. A Tú sabes 200. que tus amigos tenemos varo. Por 200 varos, güey, se puso a caldear con un hombre, güey. Pero qué hombre, El Uriel, güey. El Uriel. güey. Imagínate cuántos no quisieran meterle su lengüita. Me forzaron casi, casi. Cuenta como violación, yo diría. No, si te gusta, no es violación. Exacto. Oye, sí, de hecho ya hace chingo de tiempo que no tenemos al Ay, Uriel. Lo buenísima. voy a buscar a ver si acepta un día ya volver a sonar la llamada. Johan RQ no está bien, dice, manita, te juego PvP para unas esquinas dejar de la tienda. ¿Nos vas a regalar skins? ¿O cómo no te invito? Va, bueno, primero podemos, nos gusta jugar con los followers, pero necesitamos ver tu like en la página y tu compartir. Y tu historial crediticio. No, pero vamos a darle compartir. Dale like, compartir y veamos si se arma ese PvP. A ver, Brian, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Quiero ver, te quiero ver. Mira, te voy a echar la bendición. Pero yo creo que ya no, capos, porque ya no hay necesidad de. Pero si un día así neta estamos tomados, no soy de Johan, RQ, luego está el stream. Muchas gracias, Johan RQ, bienvenido. eso, chingado. Casi, casi te voy a decir, ya tomados, tomados, ¿te molesta mucho si te ensarto, güey? A eso es a lo que quieres llegar. O sea, a eso quiere llegar, exactamente. Pues sí, hasta ahorita no ha habido queja. Es que una cosa es Nuevo. por gusto y otra cosa es por reto. No mames, Campos, tú sí eres del club del Festus, güey, definitivamente. ¿De qué? ¿De que estoy pendejo? No, no, ese Bueno. club no, güey. Ese club no, güey. No, Ese pero club. yo no me metería con las hermanas de mis compas, entonces no lo hago. Por lo que comentaste hace rato, no es que yo le sepa nada a mis compas. Era Quiero que aclarar. oye, Campos, ¿y tú conoces a la hermana del Doc? Claro, es mi carnalita. Aguas, güey. Yo me llevo muy bien con ella. Somos super amigos. Aguas, güey. El super amigo Wey. de ti. No, el día que la deje, no, ven. Yo te abrazo.
Es casi mi cuñada, güey. Yo confío en Campos. Sí, güey, no. No creo que hagan nada. Nada. Aparte, creo que ella ya fuera de broma, ella sí toleraría que el Doc y yo fuéramos novios en la vida real. Sí, como que sí, güey. Caíste en buenas manos, pinche Doc, la neta. Pero pues no somos putos. Ese es el pequeño problema. Horario familiar, joven. Ya no somos. Puta madre, se me olvida. Ya nos bajó, teníamos 5 viewers y ahora ya bajó a 3. Dice el PVP por cualquier skin de la tienda. Para obvio que tendrán pavos. Oh. Así ya de plano, así de. A ver. ¿Quién es el más gallo aquí? Ay, voy. Pepe. Tienes que subir, Brian. Tienes que darle. Darle Y. No, cuadrado. ¿Para qué? Es que Brian nada más estaba parado encima de la camioneta. Pero no estaba adentro. Yo no juego esta mera de verdad. Agárrame la onda, güey. Nada más lo juego porque me regalaron mi skin de Kakashi, güey. Ah, sí, cierto. Ah, es como la de la teoría de Jimmy, estamos bien buena onda. Porque le regalamos skins a nuestros seguidores. Muchas gracias por seguirnos. Mamá, yo llevo como un año diciéndolo, que no tengo ni sentido, pero no les mandas estrellas como yo, y aparte, en el Fortnite es algo que nos compran. ¿Cómo se compran cosas en League of Legends? Con RP, directo de la tarjeta. No, con tarjeta. Es el Ceres, saludo al Ceres. Pero tiene que ser de Fortnite. ¿Cómo de League of Legends? Sí, es de League of Legends. Ya me la merezco, ya soy Esmeralda. ¿Qué skin está chida de League of Legends? Ese güey quiere una Mumu Hashtag, algo así, güey, pero cuesta como mil y cacho esa cosa, güey. ¡A la madre! ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto? Ya en monedas, ¿no? Ya en dinero. ¿En dinero real cuánto cuesta? Como 2000 baros, güey. No, ahí está. Dice, de un toque sale mi video en vivo, regalaré el pack y el skin tryhard. ¿Qué es un toque? ¿Un TikTok? No lo sé, papi. No lo sé. ¿Es un lenguaje de chavos que ya no hablan? Ya estamos rojos, güey. El lenguaje de porros, güey. Ya no lo topamos. ¿El lenguaje millennial? ¿Cómo dirías eso? Pero ya no es millennial, no es centennial, algo así, ¿no? No, por eso es el centennial. ¿Cómo lo traducimos al millennial? Wey, que somos nosotros. ¿No éramos generación Z? No, ¿sí? Sí, no, somos de los 90. No, somos millennials. Ajá, los 90 son millennial. El Ian es el que todavía se quiere creer millennial, pero ese güey sí ya es centennial. Ajá, el Ian ya es centennial. Ian ya nació en el cambio de siglo, es del 2000, güey, ya. Tiene otro chip. Ian ya que se vea la pena. Saludos, seres. Te veo. Ay, qué pendejo, güey, me paré. ¿Dónde estás? Güey, me vi súper pendejo, la neta. Me estaba madreando a través de. O sea, me oculté en una casa, pero pues me paré al lado de la ventana, güey. Dale, gordo, ahí la pegar que no es lo mismo. Ah, vientos. Tú dime, güey. Tú dime, rana, y te rescato, güey, voy por ti. No, güey. ¿Ya no vas a regresar a vivir acá a la ciudad nunca tú, Sí, güey, ya que tenga mi empresa, güey, pueda costear mi departamento ahí en la Condesa, güey. ¿Todo lo que tomó? ¿Cuánto tiempo, Navid, güey? ¿Eh? Oigan, pues,
se puede juntar así crédito entre compas, ¿no? Ajá, sí, ya se puede. Ya se puede. No, pero entre No, amigos también se pueden. de amigos ya también se puede. ¿Ya? Y hay que juntar nuestros créditos, güey. Creamos la Gamer House. Nada más nos vamos a vivir 10 en un departamento, como en la Güey. Condesa. Como la Nada más te voy a Condesa, cobrar 8 mil pero pesos debo de tener. renta. Ese siempre ha sido mi meta en la vida, güey. Vivir con todos así, apretujados, maldito verga. Pero, o sea, Nos no quieren, que dicen, rolamos, dicen, güey. ay, que tengo que tener mi propio cuarto, que mida al menos 2x2 y que. Yo no tengo pedo por eso. Yo lo único que pido es que limpien, hijos de su chingada madre. Lo único. No me Pues es importa que si si es un piensas. huevito, güey. No mames, entonces Pero. no puedes vivir con el Jora, güey. Pero si tapan el baño, limpien, hijos de la chingada. Es lo No único que puedes vivir pido, con güey. el Brian, güey. No puedes vivir Limpiar conmigo baños. tampoco, güey. Vale, bien. Ya, Ah, bueno. descartados. Entonces ahí la dejamos, güey. Yo Aunque puedo me vuelvas a cocinar, meter güey. el. Pero no, güey. Y luego el Brian, pues no hace popis como los chihuahuas, güey. Y eso ahorita como San Bernardo. Qué pedo, güey, también. No es cierto, güey, no. No le creas. Como huevos, no, güey, no mames. Aparece ¿Tienes que come foto, güey? ¿Tienes huevos. evidencia? Tráete las tarjetitas, ¿no, mi pana? ¿La has visto, güey? ¿En la taza? Güey, me ha saludado, güey. Esa madre tiene vida, güey. Y no vida Bien. cualquiera, güey. Tiene inteligencia, güey. ¿Has visto Venom? ¿Se puede hacer un clip de esa madre, por favor? Bueno, es el único pero que yo pongo. O sea, no hay pedo, hagan sus desmadres, hagan lo que quieran. Pero limpien, güey, es lo único. O sea, pero por ejemplo, Aquí a las compraríamos un 5 de la departamento de mañana. 2 cuartos. Pero serían como, imagínate toda la teoría viviendo ahí, el Ian, el Panda, tú y yo. En el Ah. departamentito ese, Y ¿sí lo aceptarías? ya son toda la teoría, güey. ¿Pero qué? ¿Cuál es el pero? ¿Qué? Pues que es muy chiquito, tendríamos que compartir cuartos, tal vez necesitaríamos un cuarto para los streams y los otros y el otro para dormir. Ay, no mames, güey. Como si no pudieras vivir así. Yo Es sí. la miseria, güey. Güey, tú sí puedes. Güey. Donde vives ahorita no voy a decir que es una pinche mansión, güey. O sea. No, por eso te digo que yo sí lo aceptaría. Yo también. O sea, creo que el único que sería como el especialista tal vez sería Liam, porque creo que sí está medio acostumbrado a la buena vida. No creo, güey, porque comparte cuarto con el Bruno, entonces no creo que tenga Ah, pedo con está, entonces compartir Chazón ya está cuarto. acostumbrado. Mira, si quieres lo hacemos así. El pedo es acostumbrarse a los pedos del Brian. Pero yo no voy a estar, güey. Están Nada contando más la va a ser de miseria. visita, güey. Nada más visita, güey. O bueno, si Está. juntamos tus créditos y los Le nuestros, igual le compramos está algo más. una Una mega mega y me casa. voy. Para los Ah, eso streams, sí, sí. vas a la casa y tapas el baño, pinche güey. No te vuelvo a invitar, güey. Yo prefiero que tires el lavabo, gorda, que lo tapes, ¿eh? Ahora, Bueno. cuéntales cuando vas estafado al baño, güey. No sé, güey. Después de mí, güey. No mames. Lo tapó en Vallarta, güey. Lo tuve que ir a destapar yo, güey. Claro. Güey, eso, ¿te acuerdas en casa de tu abuelita, güey, también? Ah, sí, cierto, güey. Ya ves cómo tapa el baño, Dice el panel, yo puedo ser de seguridad. Órale, órale. También te vas con nosotros. No mames. Sí, no, güey. Creo que son esas dos cosas yo no podría, o sea, ni destapar baños que yo no tapé, güey. Y güey, o sea, yo tampoco podría limpiar el vómito de alguien de ustedes, o sea, borracho, güey, no, no hay manera, güey. O sea, podría. El pez limpió mi vómito también, una vez, Ah, güey, no puedo, güey. Ese Puedo compa, sí, decir que asco, güey. limpiar vómito sí es Pero, de güey, compas. me da asco, güey. O sea, no mames, no puedo, güey, no puedo, no puedo. ¿Por qué no, güey? Tan rico.
No, está cabrón. No, y luego que el pinche gordo traga puro pinche Kentucky, güey, y pura mamada, güey, hijo de la verga. Ay, gato, güey. Te saludo una que tira, güey, desde ahí, güey. Dice, ¿y quién va a ser el conserje? No sé, güey. El Jora, güey, el Jora. Portero, güey, portero, por favor. El Jora, güey, aprovechando que ya tiene experiencia tapando, destapando mi baño, güey. Y destapando el baño de su papá y el de la su neta, mamá. Qué buen amigo eres, Jora, ¿eh? Yo no haría eso, güey. Vamos, güey. Por eso me lo voy a llevar al Vive Latino este año, güey. ¿Qué crees, güey? Que no me da asco, güey. O sea, pues, como que no lo imagino, güey, no lo visualizo, no me... O sea, no me... Digo, quizás es una caca ya, pero no me pelo. No, 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 no sé, ¿cómo? Yo estoy hablando de eso ahorita y me da asco, güey. Sí, güey, yo también no me... No, no, la neta no. Pero este chido es como Riz, güey, que es así como que... O sea, él podía ser, el, ¿sabes el qué, güey? Mejor... Hasta como que me motivo, güey, a que quede bien limpio, que huela rico y bonito, güey. ¿Qué pedo? What the fucking shit? Es como un reto, güey, así de a la verga. You are crazy. No, de hecho yo también le doy la razón, mejor a mí también pasa eso, pero con los baños, ¿no? O sea, así de los platos sucios, así como que yo no tengo problemas. Y sí, güey, podría lavar todos los platos sucios del mundo, pero el baño no, güey, eso no, eso sí me da asco. Ah, qué puto me mató. Ey, horario, horario, familiar. Ah, sí, cierto, perdón. ¿Qué sexto servidor me mató? Bueno, cualquier cosa, el destapador de baños va a estar ahí, por favor, se puede usar. ¿Tú, si lo ven... ¿tú sí podrías destapar baños que tú no tapaste, güey? Sí, a mí no me da tanto asco. Pero preferiría que el culpable, pues, destapara su propio baño. ¿Sabes qué? Sí me daría asco, güey. Como en las películas donde lo destapas y todo explota, güey. Sale así. Ah, no, no. No. Que le eches agua, güey, y que se empieza a desbordar, ¿no? No, 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 no. Sí, sí, eso sí me daría algo. Ah, no, sí, no. Como Willy cuando estaba destapando el baño, que lo ve Lisa. Sí, que mete la mano al excusado. Le dice, ve Lisa, yo saqué a hacer una vez y soy exitoso. Mete la mano al excusado. Quería hacer todo. ¿Qué es esto? Te felicito. Yo jamás hice tanto y mire dónde estoy ahora. Ay, no mames. Los mismos son los machos. Qué asco, güey. No mames. Bueno, pero. Sí, a mí también me da asco. Vamos a decir, de por sí el baño ya tapado me da asco. Yo sí sería como, no mames, güey. Me quiero largar de esta casa, güey. Yo no quiero vivir aquí, güey. Yo no quiero vivir aquí. Mamá, soy yo de nuevo. No mames. No, no, no. Es que sí hay cosas divertidas y cosas no, güey. Sí, cabrón. Es que... Sí, hay ciertas cosas chidas y hay ciertas cosas que no. Cuando estás, yo creo que solo, güey, yo creo que es la mejor opción, güey, porque pues, ni quien te diga nada, ¿no? Pero igual luego con los roomies, güey, imagino, bueno, yo vi, güey, y he visto, güey, que luego tienen pedos así de, no, que ese güey que llega a tal hora y que hace chingo de ruido. Pero es como campeado de roomies, güey, ¿no? Cuando no se conocen. Es cuando no se conoce, pero pues ya cuando estás con tu banda que ya conoces, güey, pues ya. Ya sabes a lo que le tiras, güey. Sí. Pero también, por ejemplo, esos roomies que siempre llegan a las 3 de la mañana y que te despiertan, pues tampoco está chido.
por eso voy a llegar a las 4, güey. Con un tamal, güey, bien rico. Y en domingo. Y el lunes también, güey, y el martes. Es que no mames, güey. Yo creo que vivir de Rumi con el Jora, güey, sí es un pedo, güey. O sea, es neta saber que le tiras a cosas así, pero bien extremas, güey. De que puede llegar en la madrugada con dos o tres putas, güey, literal, güey. O sea. Sí, pero digo... Con alcohol, güey, o sea... Y mal, güey, o sea... Y... Ah, bueno, por ejemplo, sí. Es algo que tal vez, por ejemplo, yo no me gustaría, es que... O sea, en mi casa se estén entrando gente que pues ni conozco, güey, no es como que alguien que es muy fiesta, así, ah, sí, güey, es que conocí a estos compas y nos las seguimos en mi depa, güey, no, yo no puedo, o sea, no me gusta que en mi casa se meta cualquier pendejo, güey. No puedes vivir con el Jora, entonces. No, güey, pues es que soy amigo de amigos, güey. Lo siento, Jora, pero no. No, no quieres despertar con una tanga en tu cabeza, güey, acá alcoholizado. O sea, eso no me importaría, güey. Eso no me importaría. Me preocuparía la seguridad. Es la cosa de que le puedes dar como que esa. Sí, porque incluso, o sea, por ejemplo, varios de mis amigos no se aguantan tanto las bromas. Yo no tengo pedo, güey, si así neta, según yo eché llave en mi cuarto y amanece con un pito dibujado en la cara, no tengo pedo con eso. Y digo que, ah, no mames, se rifaron, güey. Pero, tío, o sea, como ya la se ve, digo, que no mames, güey, o sea, si pasa algo, pues sí nos pueden pinche robar, porque no saben ni quién se metió a la casa, pues sí, no. No. Eso no puedo yo. A mí una amiga sí me contó que conoció un güey en Tinder y que la roba, güey. ¿Sí? No manches. No, no mames, vamos. Lo metió a su cantón, güey, se pusieron pedos y cuando amaneció ya le había robado. ¿Sí? Sí. No mames, qué gente. Ah, puta madre. Te pegué. Horario no mames, me mató. Ah, oh, que la chingada, sí, cierto. Huye. Huye, Doc. ¿Dónde están? A ver, voy por estas. Pues... No mames, ayer me iba a morir, güey. ¿Y luego, güey? ¿Qué pasó? Me salvó la vida un vato. ¿Por qué? Es que hay una zona de recolección, güey, allá en la Condesa, de una pinche plaza nueva, güey, pero tienes que meter por el estacionamiento. Y entonces, donde entras, güey, están ese tipo de estacionamientos que tienen rampa hidráulica, ya ves que sube y baja. Ajá. Y está la rampa y al ladito está un cuartito, güey, que es donde te entregan, pero pues ya éramos cuatro güeyes ahí. Y en eso quiere entrar un güey y yo, pues así por dejarlo pasar, güey, iba a echarme un salto para atrás y que me agarra, güey, el güey me dice, aguanta, güey, y ya cuando veo, güey, ya no estaba la rampa hidráulica, güey, ya se había bajado. Oh, no mames. No manches. No mames, me cagué, güey. ¿Y cuánta distancia es de caída, güey? Ah, es como un piso, güey. ¿Qué te gusta? ¿Unos 4 metros? ¿3? No mames, es un putazo, güey. Máximo 5 metros, güey. Si hubiera sobrevivido, güey, pero no mames, un vergazo. Y una demandota, güey, a la empresa, güey. Porque no mames, esa protección civil no la autoriza, güey. Sí, no. Pero ni siquiera sonaba esa mamada de... O sea, he visto unas rampas que suenan, güey, que se prende un foco rojo o cosas así, güey. Esa que el motor de... suene, ¿no? Que es en el... Sí, güey, pero yo ni me di cuenta, güey, a qué horas bajó, güey. Ok. No mames, güey. Desde ahí valoré la vida, güey, y la llamo a todo mundo, güey. Ya me voy a casar. Con Sharon, por favor, con Sharon. No. Sharon. Te dejaba la casa de Pachuca. Cásate con Sharon. ¿Por qué ya no quieres que me case con Paula? Bueno, Paula, güey, si quieres estar con tu hijo, güey, pero... Sí,
Charo, güey. Hijas de su madre. Charo, güey, porque no. Todavía tengo. Pero para estar con mi hijo me tengo que casar con la Monte, güey. Está bien, güey. Bueno, entonces anda con Sharon, güey, porque es la que más te quiere. Mira, te tolero estas personas. Paula, Sharon, Rosa y la Monster Rosa, High. Rosa, güey. Y la Monster High. Sí. Me retiro, pana, piense. Nos vemos, pana. Cuídate muchísimo. Gracias por estar por aquí. Te amamos. Hay que salir a la sala otra vez, güey. Pero si me salgo a la sala, güey, no me van a ver aquí en el stream. Tú dale, no pasa nada. Ahora no se ve ni el lobo ni nadie de ellos, güey. No me dieron. Ah, así yo creo que ya valió, güey. Ah, ya se murieron, güey. Es la 1 de la mañana. No, es que el lobo ahorita esté bien empiernado. Sí les escribí lo que hizo esa vez, güey. Dijo el lobo que no buscaba eso, que no le tiraba eso. La que no aprovechó, Jora, de que traía el coche, güey, y en lugar de que le diera vaya a la amiga de mi cuñada, güey. Como que la tiró al aire de, no necesitan que me llegue a alguien, algo así. Y todavía mi valedor, el Festus, contesta, no, güey, yo me voy con ellos. O sea, pero era para que dijera, no, pues si quieren yo me la llevo a ellas y ya vayan sus ustedes para que no tengan que irla a dejar. Barney, cachador de elmos, le gusta el stream. Violento, mi amiguito. Está bien. ¿Qué onda, mi buen cachador de elmos? ¿Cómo estás? Es que... Bienvenido. Tiene la nave, güey. Yo que hubiera hecho con nave propia, güey. Soltero, güey. No mames, luego se te queda parado el carro en Tulibán, ¿no, gente? Ah, sí es cierto, güey. Mal lugar para que te quede parado. Sí, güey, porque te empiezan a pitar, güey. No, porque está... No mames, güey, que tienes al Loki, güey. Estás bien cabrón. ¿Tienes de qué? Tienes al Loki. Güey. Estoy triste porque conocí a una flaca y no me pela. ¿Por qué? No sé, güey. O sea, ¿por qué no te pela? Es la pregunta. No sé, güey. No me habla. ¿Y tú le hablas? Le mandé mensajes y íbamos platicando bien y de repente me dejó en visto y ya me dejó de hablar, güey. Vale, güey. ¿Eso cuánto puesto? Chale, güey. Y pues ya, como no me gusta insistir, güey, pues ya no le volví a mandar. Ya no le hablaste a la morra. ¿Cuáles son tus técnicas de ligue? ¿Qué dirías que sí funciona? ¿Yo? ¿Mía? Ajá. Es que sí, güey. No, porque si ponemos a Lobo a dar técnicas de ligue, güey. O sea, a mí no seas mamón, güey. Necesitamos a alguien que ayude a esta audiencia, güey. Neta. Alguien que ayude a Lian, güey. Más que nada, güey, no necesitas técnica. Recuerda que ante una necesidad, una oportunidad, güey, siempre trato de atinar en el punto correcto, güey. Por ejemplo, me pasó con una morrita que estoy conociendo ahorita, que dejaba deja en visto a todos, güey, también a mí, güey. Y subió una historia en la madrugada y puso, ¿quién para hacer una llamada ahorita? Y yo le contesté, güey, va, y me mandó un mensaje. Me puso neta, le puse sí. Y ya me pasó su número y empezamos a platicar, güey. Nos dimos cuenta que tenemos un chingo de cosas en común, güey. Y ya de ahí, pues, no hemos dejado de platicar, ¿no? Entonces,
todo va bien, espero salir con ella la próxima semana, güey. Y creo yo que es eso, güey, buscar la oportunidad en lugar de insistir, güey. Entonces, igual me pasó con otra morra clarisota que me habló, que voy a salir con ella el martes, pero creo que le voy a cancelar porque voy a ir a ver al gordo. Y así, güey. Siempre, Ya. siempre, Voy siempre. por ti Siempre ahorita buscar ya, la la oportunidad. venta. No, güey, tengo que trabajar el domingo, güey, tengo que pagar un varo, güey. No, ya, voy por ti ahorita a la verga ya. Ya estos días no se me ve de todas maneras, güey, ya vente. ¿Para dónde vas a ir por mí, güey? No sé, güey, tienes que estar afuera de conmigo así de tin. Oye, ¿estás nervioso por eso? ¿Por Pues qué? obviamente, güey. O sea, aunque ya haya tenido un bebé, güey, siempre es el nerviosismo. Sí. No, está Ah, sí, cabrón. güey, ¿ya arreglaste eso que quiero ir a grabar, güey, cuando nazca? Ah, eso es... no, güey. Oye, Déjame sí, grabar, hay que güey. hacer stream, güey. No, estás mamando, De reacción. reaccionando. ¿Qué te cuesta, güey, dejarme grabar? Güey, pues para que nazca siendo influencer, güey. No es baneable, ¿o sí, eso? No. No creo, no sé Porque cómo vamos a hacer nada malo. entra como salud, güey, como información de... Es educativo. Ajá. Entonces, gordo, ¿puedo grabar o no? Yo no lo recomendaría. Ya, Ah, dale. es la siguiente semana, ¿va? Sí, Bueno, güey. aparentemente, ¿no? Quiero Sí, grabar cómo güey. se come la No. placenta a la Monche, Ah, pues muchas felicidades por adelantado, mi estimado Lolo. muchas gracias. Ah, pues Inés Loba, güey, para comerse la placenta. ¿Qué sabes, güey? ¿A qué sabrá la placenta, güey? Te voy a preguntar a un chino. Yo me imagino al Killer diciéndole justamente así como de, hey, la placenta, cómetela. Ahora cómete la placenta. No, humana, lo estás haciendo mal. No, no la cocines, no la sazones. Así como va, Así. pierde sus nutrientes. Yo me acuerdo que cuando iba en la secundaria un maestro nos dijo así, no sé si a chora, así como que no, ahí luego enfermas que, o sea, si se apendeja la mamá no se dan cuenta y pues se Hay agarran un su chico. pinche frasquito para ponérselo en la piel, güey, así de que eso te rejuvenece un buen, así. Ajá, en la cara, güey. Hay mamás que piden eso. Pinches fetiches raros de la gente, güey. Pero que por los nutrientes, ¿no? Que tiene. Sí. Que están todas las células vivas, güey. Exactamente. O sea, no dudo que sí sirva, de hecho. Tú, Doc, que no te gusta desperdiciar ni madres en la vida, ¿aprovecharías la placenta? Así Hay que aprovecharlas, de, ay, lo mames, ¿eh? Estoy perdiendo dinero, ¿eh? Ya güey. me imaginé al Doc, güey, echándoselo en unos tacos, güey, como si fuera tuétanos, Aunque yo soy más del team escéptico que yo no sé si realmente sirva de algo. Pero si le ponen en una tortilla y se le puede echar salsa, güey. Bien, bien, feritito. Güey, dicen, no te va a hacer daño, güey, te lo firmo que no te hace daño. Y existe un pequeño porcentaje todavía de que te haga bien, güey. Tú lo aprovechas todo, güey. No, yo creo que no. Tal vez de mi esposa lo podría considerar. Por eso. Vivo de quién creías, güey. No, pues así que decían que No, vas al hospital de una random. Ah, no, no, no. no, no, Eso sí, no no. sé si sea ilegal, güey, por ejemplo.
De mi esposa tal vez lo consideraría. Pregunta al cordón, si nos podemos probar la placenta, güey. O sea que si yo te llevo, güey, así, cámara, mi mujer acaba de dar a luz, güey, te traje un frasquito. ¿Jalas o te rajas o no, güey? Y el duque así de... ¿Y la maletina y la sal? ¿Y el limón? No, güey, yo te la picho. No, no, va. Yo creo que no. No, tiene la placenta, güey. La chingamos un poco de placenta, güey. Como si fueran cueritos, güey. De cerdo, güey. Así en una salsa como roja, güey. Sí, güey. ¿Y si sabe algo? No tengo ni jodida idea. Pues como a sangre de saber, ¿no? Te darán tu vasito así como de cuerito, güey. A vagina, güey. Yo creo que sabe a vagina. Todavía, pues. A horario familiar. Ah, pero nadie dijo nada, güey. Sí, eso es legal. Esto es legal, güey. Está bien dicho. ¿A qué sabrá la placenta? Ese ya se pone turbio. Después de darnos esa respuesta, se le agradecerá mucho. Si alguien te queda el chat, ya ha probado la... ¿La placenta? ¿Y tú? ¿Has probado la placenta? Placenta para ti, placenta para todos. Cómate, sí, cómate estas pescaditas tú, Brian, para que recuperes tu salud. Hay que vender tacos de placenta, güey. Imagínate cuántos niños nacen al día, güey. ¿Cuántas placentas no podemos comprar, güey? No, y se lo vendes a señoras de la Roma o de la Condesa, algo así, diciendo que las va a rejuvenecer. Sí, pues sí, si compran fetos, güey, que no compren placenta, güey. Sí. Pinche negocio redondo, güey. Sí, o sea, seguro si hay un albastar gordillo, güey. La compraré. 1,000 varos el taco, pero te resuelve. Es como el bebé que se robaron del cementerio, lo llevaron a la cárcel y lo llenaron de droga, güey. O sea, la gente está enferma, güey. Sí, cierto. Tu pendejada es. No, oh, vale, espera. Vámonos, Brian. Vámonos, Doc. Me pregunto qué clase de persona fue la que rellenó el bebé de droga, güey. ¿Qué tan enfermo tiene que estar uno para rellenar un bebé de droga como si fuera piñata? Que lo rellenen de droga, güey. De que lo saques del cementerio, ¿no? O sea, ya. Y exactamente, y lo rellenes, güey. O sea, de que lo abras, lo saques del cementerio. Lo robes del cementerio, güey. Lo rellenes de algo, güey. O sea. Sí, no, no, es gente enferma, güey, la neta. Puta pirella de mierda. Ah, perdón, se me olvidaba. Velociraptor, sí. Pues el Campos habla así cada semana, güey. Yo creo que más baneados no pueden estar, ¿no? Bueno, ¿cuánto le habrán pagado al que sacó? Bueno, ¿cuánto les costó el bebé? ¿Cuánto habrán pagado al que lo sacó? ¿Cuánto al que lo rellenó? ¿Cuánto al que lo transportó? Pues es un negocio redondo, güey. Chica. Le dio empleo a muchas familias, güey. ¿Y cuánto al de la basura, güey? Para que no lo tirara bien, güey. Vámonos, Mesca. Vámonos para la zona. O sea, ¿sabes todos los recursos naturales que costó tener ese bebé en el estómago de su mamita chula hermosa para que terminara, güey, siendo una bolsa de drogas? O sea, ¿te pones a pensar cuánto es la necesidad del ser humano por consumir drogas, güey? ¿Que a dónde llega? Sí, sí, sí.
sea, ¿me merecemos estar en este planeta vivos, güey? No lo sé, güey. O sea, es como me dijeron una vez, güey, o sea, merecemos estar vivos, defecamos en agua, güey, o sea, el agua es la vida, güey, da plantas, da oxígeno, para que tengamos oxígeno, y defecamos en ella, güey, lo usamos para lavar ropa, güey, para limpiar lo que nosotros contaminamos, güey, o sea, es en verdad que necesitamos vivir, merecemos vivir, güey. Oye, me vas a deprimir, güey. Todavía no es la hora sad. Ya estamos cerca, güey, pero todavía no. No es. Ah, huevo, me aventó una doble kill. Pero pues es que no sé, güey, estamos muy cabrones como seres humanos, güey. O sea, la ambición, güey, la necesidad, todo, güey. No puedo correr más, güey. Solito a correr. Es que es todo, es la máxima velocidad. Puedes caerte así, mira. Y va más rápido. Con shift. Con apretándolo a R. Anda. Salutear, amigos, salutear. ¿Con quién te estás peleando, Campos? ¿Con qué? ¿Con qué te estás peleando? Con un pendejo que vive por ahí. ¿Ya lo mataste? Sí. ¿Cómo se edita? Ahí te sale el botón de editar. Pero tiene que ser tu construcción. Es un reto, segundo. Ah, sí. Ah, wey, ah. Agua es la zona, ¿eh? Acá de zona. Quisiera decirte que hoy estoy en maravilla. ¿Será que esta la ganemos? ¿Será? ¿Cuántos quedan? Puede que ser, ¿eh? ¿Son bots o es gente? Ah, sí, son güey. Ya le bajé el escudo. Abajo. Vientos. Vamos a la derecha, ¿eh? Queda uno, pero no lo veo. Sí, según yo fue el que le bajé el escudo. Ah, está acá. Está muerto. Ah, vientos. La caga la banda que construye, güey. ¿La que construye su futuro?
Otra victoria para el canal. Para el canal 5. ¿En qué canal estamos? ¿En la teoría del gaming y en Vagabundo Show? Yes, es que. ¿Sí? Oh, no. Hay gente, ¿eh? ¿Alguien tiene un jetpack? ¿Me sobra de casualidad? Ah, sí, yo tengo. Ah, voy a hacer esta vez. Va. Man, es el nivel 98, carros. Ya se acabó el pase. Gracias, doctor. Quedan 10 personas, o sea, tenemos 7 enemigos. Estaban aquí arribita. Acá. No, están acá. Ay, no, es como no se destruye la construcción que hiciste, Doc. Oh, pues es que uno que es arquitecto. Es arquitecto de su futuro, güey. A base de Spider-Man. Como que se pusieron tristes todos, ¿no? Ah, es que ya estamos en la recta final. Se me hace que hay güeyes en este edificio, ¿eh? 8, quedan 5 más. 7. Sí. Ah, aquí hay un güey, aquí hay un güey. Ahí. No ataquen. Ah, vale, verga. Ah, te metes. ¡Oh, no mames, mira! ¡Oh, qué no, buena! Esto. Aquí está, pendejo. Nada más vi cómo volaron a la verga. Híjole. Ahí le bajamos. Espérame, me bajó la vida. Estoy curándome. No sé quién que tú. Ya está nada, ese cabrón de morir. Ahí está. ¿Cuántos quedan? Quedan 3. Voy a pushar. Ya, no, queda uno. Sí, me mató. Es este güey, está vieja. Deja, mátalo. Ya no tiene escudo. ¡Y buenísimas! Se murió por zona. Esto va dedicado para ustedes, nuestros viewers que nos están viendo. Digo que máximo 2.5 hicieron a los niños. Va. Yo creo que esta fue la última mía. ¿Sí? Sí. Va. No hago para salir. Vamos a la sala entonces, ¿no? Ajá, vamos a la sala. Dale options y salir. Ay, Dios. Ya estoy viejito, güey. Yo te entiendo. Sí pasa. O tú también quieres, le paramos. Y mejor mañana le damos otro rato. Si quieres. Sí, sí. Ya podría dormir yo también. Ay, les pegué el sueño. Me van a hacer sentir culpable, güey. No, yo avisé, güey. Yo también ando indispuesto, güey. Si quieres, va. Pero según yo, nació hasta un ratillo.
Pam, velate. Va, pues bien, aquí la deparamos. Va, sale, chicos. Sí, a ver si me viene el panda, si está ahí. El Ian, ajá. No me quiero ir, señor Stark. Estuvo chido, ganamos varias. Sí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno la charla, güey. Estuvo cagada, la neta. Hubo bastante tema. ¿Cómo destapar un baño? No, güey, y antes de que llegaras hubo un chingo, güey. ¿De qué hablaron? De cuando no entiendes indirectas, güey. De la vez que le conseguiste novia al Festus, güey. El camino así es. Vale, ¿por qué la vida? De cómo un amigo X y un amigo Y pelean por una chica, güey. ¿Por un amor? Sí. Un amor. Que después de 2 años ya no es chapolineado, ya. Ya, no peleen por el amor no sirve de nada. Es lo que digo, también creo en eso. El amor apesta. Viejas, son culeras, güey. Sí son. Y saben que son culeras. Algunas, otras sí son chidas. Todas, porque saben que las queremos y vale verga. Aprovechan. Me dio de la verga. ¿Quieren que les dé un consejo? No contraten Tinder Premium. No vale la pena. ¿El estafador resultó estafado? Oye, estás muy rosado, güey. No, ya. Ya no ligo como antes en Tinder, güey. Ya perdí el toque. Ah, es que cada día estás más feo, güey. ¿Es porque soy virgen? ¿Así lo pones en Tinder Premium? ¿De? Le pones sin atributos, pones soy virgen. Soy virgen, ayúdame a quitarme este mal. Y creo que desde que juego League of Legends no tengo novia, güey. Pero mira, lleve tu esmeralda, güey. No es cualquiera. Cierto, una por otra. Una alma por otra alma. Exactamente. Así es. No se puede tener todo en la vida, güey. Ya casi soy diamante, güey. Ahí está, peor todavía, imagínate. Tan cerca y tan lejos. Sin sacrificio no hay victoria. El viejo lema de Wiki. Tengo que sacrificar un gordo. Me lo pide de ofrenda. Tinder me pide de ofrenda, sacrifica un gordo. No. Dentro de la ofrenda dice que se coma la placenta. What the fuck, güey. Y después le saque la placenta que se comió y el corazón, güey. No chingues, güey, qué puto asco. Ya dice que lo abra, que esté vivo, güey. Así que lo amarre y que vivo le saque la placenta y que le enseñe su propio corazón vivo, güey. Qué asco. Sí, no. No es apetecible. ¿No qué? No jalo. Juan Sebastián, le gusta el stream. Muchas gracias, Juan Sebastián. Bienvenido. Cuéntanos de dónde nos ves y cuántos años tienes. No olvides apoyarnos con los 16 números de tu tarjeta, de tus papás, la fecha de vencimiento y el CBB. Muy importante, solo los verdaderos fans pasan esa información. Sí, que son los 3 números que están al lado de la firma. Sí, y si tiene opción de tarjeta digital, no olvides también la tarjeta digital, por favor.
No olvides que si es de American Express son 4 dígitos y no 3, ¿no? Es para salvar a los delfines de Egipto. ¿Qué? What the fuck? Todas tus donaciones nos ayudan a salvar a los delfines de Egipto. Ok. Cada vez hay menos. Sí. Están en peligro de extinción. Hay menos que las vaquitas marinas. Pobres delfines. Pues muy bien. Ya vamos, chicos. Vale. Vale, chavitos. Pues muchas gracias a todos los que nos vieron. Sale. Igual, descanse. A ver cuándo se arma de nuevo la colaboración. Vale. Estamos cada viernes. Ah, hola perdida. Manda mensaje la perdida. Ya va a ligar. Ya vámonos. No, ya solito no se queda. Ya solito no se queda, güey. Ya, aunque me preocupaba. Estoy solito. Nadie quiere estar conmigo. Ah, no. Ah, mándale mensaje a Sharon, güey, y te queda a 4 cuadras de ahí, güey, a 3 cuadras. Tiene como 6 meses que no le hablo, güey. ¿Sí? Pues sí puede ser que le diga a nadie. Ni siquiera me felicitó de mi cumpleaños la culera. Ay, güey, también la dejaste para el lote, güey, cuando tenía tu cepillo de dientes ahí en su casa, güey. Ah, que se vaya. Oye, dile, pregúntale, oye, ¿tú tienes mi cepillo? ¿Cómo pasar por mi cepillo de dientes? Es que tengo que pasar a lavarme los dientes, ¿no? Y ya. Luego sí se me antoja, güey, pero digo no, güey, aquí es muy, no sé, güey. Me da miedo, güey. No, güey, pues me da miedo, todo quiere serio, güey, pues yo no, güey. Esas son peligrosas. No, ya se quería casar y embarazar y una familia y la verga, güey. No mames, yo todavía quería comer Fruit Loops en mi cama, güey. Ay, Dios. Son los chidos. No, nada más uno se cansa y le sale panza y barba si no vean al Brian. Ah, chica, yo no estoy casado. Que me salga barba, güey. Pero panza de señor, güey. No, eso es panza de adolescente, de gamer, güey. ¿Qué te digo, Batman? ¿Qué te digo? ¿O qué te digo que no, sí, sí? No, güey, no. No, güey, yo todavía quiero acá, güey. Sentirme como de 14 años, güey, aunque ya tenga 30, pero no, ¿para qué se va a casar uno, güey? Y luego con su amor de secundaria, no, güey, pues si no, ni que fuera película de Televisa, no mames. Si estuviera en La Rosa de Guadalupe. Sí, güey, no, esos tiempos ya pasaron, era como que un antojo en la vida, así como de, ah, no me voy a quedar con ganas de... Sí. Y así fue. ¿Sucedió? No, es que no se enamore. No hay la pena enamorar. La gente es culera, güey. Nunca acabas de conocer, güey, a la gente. Chale. Sí, güey. Sobre todo a las parejas, güey. La otra vez estaba viendo que el 15% de las parejas, güey, así casadas que llevan muchos años, el esposo, resulta ser infiel y de ese... Pero no de esa infidelidad clásica, güey, sino de la infidelidad que buscan personas del mismo sexo y se visten de mujeres. Y no. todo el pedo ya más enfermo, güey, pero ya señores así rucos, güey, o sea que dices, no mames, don, o sea, qué pedo. Ya si no la disfrutan, ya ahorita ya no lo hagan, ¿no? Sí, o sea, si no lo hizo de joven, ¿por qué lo hace ahorita? Ya se ve ridículo, don, sí, sí. Pues que es donde nace más la enfermedad, güey. Pues no tanto la enfermedad, sino el degenere, güey. Uh-huh. No sé, güey. Imagínate, güey, o sea, si una infidelidad
es fuerte, güey. Ahora imagínate saber que tu esposo, güey, se viste de mujer por las noches, güey. Compra su propia ropa y se va a putear, güey. What the fuck? Esto sí debe ser trauma. Trauma directo. Sí, güey. Y tú como mujer, güey, o sea... Pues, no mames, yo creo que mentalmente te arruina, güey. Así como de, no mames, viste malo. O sea, ¿por qué a mí? Sí, sí, sí. Si una infidelidad te acaba, no me imaginas ese pedo. Por eso el consejo de él de hoy es no chapulinear y no te vuelvas puto ya después de 20 años. No enamorarse también. Si estás casado, ya, te decidiste casarte, ni modo. Ya no te puedes hacer. Mamen, ayúdenme, hijo de puta madre. Ahora el familiar y ya. Perdón, güey, pero es que... No para el estrito. Pues muchas gracias a los que nos vieron hoy. Gracias. Me cuentan una cosa, ya no puedo parar, güey. Gracias a... A toda la gente que estuvo. Al pana, al Gabriel. Un saludito. Alex, el buen Alex Sagastegui. Saratoga. Saratoga, muchas gracias. Nos faltó ahora la Kat. Ya no ha venido la cabrona. Me lo voy a madrear. Así son. Chale. Muchas gracias a la bandita de la teoría del gaming que me invitó a jugar con ellos. Estábamos jugando Assassin's Creed. Cuando quieras, mi hermano, esta es tu casa. Es un honor que juegues con nosotros un rato. Hay que ver lo del Overcooked. Si se puede hacer en nuestra plataforma, él según yo se pone muy cagado. Va. Oigan, ¿cuál es el juego de Roblox? Tengo duda. Como uno de Legos, ¿no? ¿Qué? Ajá. Ah, ya sé cuál es entonces. Creo que se puso de moda por lo del juego del calamar, o sea, como que podían buscar mapitas. Pues no sé, no sé realmente cómo funciona, pero según yo sé. Ya sé cuál. No más. Y pues sean felices todos. Sean felices todos. Los amo. Si tapan sus baños, límpienlos, cabrón. Límpienlos, please. Recuerden que después de los 35 ya no pueden jotear. No, ¿no? Mames, no digas chingaderas, güey. Si están casados, con hijos y nietos ya no pueden jotear, ya no manches. Nah, porque si eres como yo que lo hizo de toda su juventud, está bien, güey. O sea, es como, ha sido constante, ¿no? Sí, güey, yo también opino lo mismo. Güey, no, tú casado y yo casado, güey, no mames. Sí nos damos los poquitos, ¿no? ¿Ya han visto esos TikToks así de compadre, le doy de comer la boquita, güey? O sea, güey, tenemos que hacer eso tú y yo, güey. Ya es que somos bien machos, compadre. Sí. Nah, esta partida la voy a perder. Y si tu morra o mi morra se enojan o se encelan, güey, no era la indicada. No era la correcta, estoy de acuerdo. Pero va. Gracias, chicos. ¿Ya pagaste el estiendo? A ver, tío. Ya pagaste.